So much so much so much so much so wow. So much so much so much so much so But we didn't know we get nowhere Didn't know we get nowhere Good Easy does it, roll the dodge just covered in the E like they Hey! Cuz they just wanna fuck us cause a ruckus like the Southside As well as taking away his energy and every- get ready to run Saludos a mis compadres y comadres de iTiro. No se lo pierdan. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal iTuro. Un gusto y un placer acompañarnos en esta tarde noche domingo. 7 de abril del 2024, un gusto, ya saben, como siempre estamos en vivo y en directo simultáneamente a través de Camobox por Facebook, Facebook, perdón, y también a través de Aytiro por YouTube. Entonces, hoy para hablar de lo que nos dejó este fin de semana y de un tema que tocaron ayer y que en, el, en aquel momento todavía no, no pasaban ciertas cosas, ¿no? Ya hasta el mismo Davis Benavides salió a disculparse por eh, haber, pues, per, haber estado presente en la función de matchroom boxing en la cual estuvo su compañero de gimnasio, Diego Pacheco, quien es entrenado por José Benavide, su padre. Entonces él estaba ahí en Las Vegas apoyando a Diego, pues al parecer estuvo tomando, muy feliz de la vida, se le pasaron las copas y... Pues ayer las redes sociales hicieron efervescencia en ese tema. Yo todavía, cuando entré a hacer el directo, nomás había visto un videíto ahí, más o menos, y, y pues no, no, no tenía elementos suficientes como para aseverarlo. Y ya mismo Benavides, mira, aquí se, lo, aquí se los dejo en pantalla. Aquí se los dejo en pantalla. Y eso no es lo peor del caso. Eso no es lo peor del caso. A ver, ¿dónde está aquí? Aquí están las. Eh, en sus historias de Instagram, quiero, eh, bueno, se los voy a traducir simultáneamente. Eh, solo quiero tomarme este tiempo para disculparme con todos mis fanáticos y con las, la gente que me vio anoche borracho. Eh, pues como que tuvo muchos tragos y eh, me, me tomé varios tragos y pues hice el ridículo total. Esto no volverá a pasar de nuevo. Ahí está. Entonces, pues si sí eran ciertos las, los rumores del día de ayer, como salió en la promotora, que ni siquiera es la suya, lo entrevistaron, pues ahí al parecer también eh, no andaba al 100. Luego también otras páginas lo llegaron a entrevistar de tema Canelo y pues ya saben, ¿no? Andaba. Feliz de la vida, mi, mi David Benavides, y pues eh, se ve mal, ya lo hemos visto con, con Germán Charlo, por ejemplo, y vimos en lo que terminó el mismo Benavides, que ya le quitaron un título por el tema de antidoping, y cuando vivían en Las Vegas precisamente, entonces ahora en Las Vegas vuelve a desconectarse, ahorita debe estar en un campamento extenuante que lo estaba teniendo en Miami, Florida, va a pelear el 22 de junio ante Alexander Vosdick, haciendo su debut en las 175 libras por el título mundial eh, interino del Consejo Mundial de Boxeo ante Vosdik, ante entonces pues no es como que lo que debería pasar y dejen ustedes, dejen ustedes eso, ¿Qué pudiera ser peor? Pues total, pues fue una noche, imagínense estar ahí entrenando diariamente sin salir, lejos de todo, y pues de repente ya ves a tu familia en, en un evento de box también, estás feliz de la vida, y se te pasan. A todos le puede pasar, ¿no? Lástima cuando eres un atleta de alto rendimiento y cuando te dedicas al boxeo, pues eso nos ha dejado claro que una cosa no se lleva con la otra. Entonces, pues esperemos que haya aprendido la lección. David Benavides, pero bueno, esta es la otra que les quería comentar. Memo Heredia, quien es preparador físico de David Benavides y que lo ha sido en su, para su pelea contra Caleb Plant y para su pelea contra Demetrius Andrade. Sus dos últimos combates los ha hecho con Memo Heredia como su preparador físico. Y el mismo Memo Heredia en sus redes sociales dice: Es curioso cómo el imbécil. De Diego Pacheco acusa a Edgar Berlanga de ser un peleador sucio por temas de doping, supongo, porque ahí no sé qué dijo Diego Pacheco, que es algo que se ha calentado la pelea Diego Pacheco y Berlanga. Yo creo que es lo que quisiera Diego Pacheco esa pelea. No sé si habrá dicho algo de que si es sucio o no es sucio, pero ahí Memoredia se sintió aludido. Y luego, es increíble que la influencia de malos entrenadores buscando paydays. Buscando la, las grandes bolsas, mientras tratando de calentar las peleas erróneamente. O sea, no sé si se les hace conocido. a quién, ¿Quién es el entrenador de Diego Pacheco? Exactamente. José Benavides, padre. El padre de Diego, de David Benavides, con el cual Memo Heredia trabaja. Entonces aquí Memo Heredia se pasó a. Insultar a Diego Pacheco por acusar a Berlanga de ser un peleador sucio. Y aparte, le está tirando, es increíble la influencia de malos entrenadores buscando las bolsas, los cheques grandes, el payday, famoso payday que hizo famoso Canelo, para tratar de calentar peleas erróneamente. Demanda pronto, puedes apostar que sí. Bajo mi cargo, Berlanga ha estado inscrito en el programa de VADA y los ha pasado todos y cada uno de ellos, ¿no? Y ahí, entonces, imagínate, le está tirando al papá y entrenador de uno de sus peleadores, David Benavides, porque hasta donde sabemos, todavía Memoredia sigue trabajando. Con David Benavides, o no se ha hecho un anuncio oficial de que esto terminara, pero no sé cuáles vayan a ser las repercusiones si David Benavides se lo tome personal, porque a mí no me parece, para empezar, de buen gusto que Memo Heredia ponga eso, porque ponle que no te gustó lo que haya dicho Diego Pacheco. ¿Para qué hacer más grande el, el asunto cuando estás dentro de ese equipo? A lo mejor ya tiene algo personal con el papá y con el mismo Diego Pacheco, pero bueno. Así está el rollo. Gracias y saludos a Ivanov Llamas, también a Arón BM, Daniel Cortés, Antonio Lara, Fernando Bravo, José Vea, Chico Temido Sánchez y Daniel Sánchez y a todos los inmorales que están haciendo presente en esta velada dominical de Hay Tiro. Donde está lo más grande con lo más grande. CamuBox Facebook. Hay Tiro por YouTube. Uno, dos, ya se la saben. Like, compartir, unifiquen. Es momento de unificar. Y ahora vamos a leer a la gente. El buen Bardock. Pero vamos a ponernos en modo ya. Modo lectores fervientes. A ver, un segundito, mano. Un segundito. Ahí está. Modo. Ahí está. Modo Clark Kent. Saludos a todos los leones y leonas rasurados, dice mi querido Bardock. En lo que empieza voy a buscar ese video. Qué rollo, cómo no nos. Creías que el Benavides andaba happy ayer, pues no quería yo también decir algo que no me constara, ¿no? M más que nada, no es que no les creyera. Eh, estoy viendo el debate, Camus. Espérate, please. Está en YouTube, por cierto, ¿no? I was with Camu and came to say hello. Greetings from Yucaipa, California. Signed like, dice mi Joaquín Rosas Hernández. Saludos hasta Yucaipa, California. Activos de República Dominicana. Ah, no, ese no soy yo. Dice, saludos comunidad gancho de derecha. Dice mi querido me Hasta yo me fui en la finta, eh. Y hasta, hasta yo me fui en la finta. Un saludo a toda la bandera, dice mi Marco Castillo, también Marisa Barragán mandando saludos desde San Luis Potosí. Un abrazo hasta San Luis Potosí. Buenas noches, mi camo Nicodemo. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué onda, Camo? Ya no es amor, es una obsesión con Canelo. Que se olvide de él y haga su carrera aparte, dice estilo vertical. Saludos, mi Camo. El buen Jairo Tarantino, hasta la tía Juana. Saludos a Hugo Martínez León, Juan Salazar, Jerry Garza, Jean Márquez y a toda la banda que se está reportando, dejando su like y compartiendo a través de Camo Box y también a través de Tiro por YouTube. Muchas, muchas gracias. Bienvenido también a José Traveler, Camus. Respondiendo a tu pregunta de ayer, Joniel Iglesias dijo, no más, y ya no salió contra verde, verde le pasó por encima, y pues bueno, tu paisano le puso un baile al argentino también, ¿no? o sea, refiriéndose a Brian Acosta. Y todavía no he podido ver la, la pelea de Marco Verde. Vi escasos highlights. Estaba viendo el primer debate nacional. ¿Y qué tal? Porque, no, hombre, que qué pena con... A, pues me voy a esperar a los memes. Pacheco está muy verde hasta para el Boricua y con Morel ni se diga lo despachan los primeros rounds. Dicen que Bultovide se presentó en estado de debilidad en la cartelera de anoche. Pues sí, y él mismo lo confirmó. No se dejen engañar. Este mismo Pacheco le ganó al cubanito inflado. Le gana al cubanito inflado. Morel no ha, ha, ha enfrentado taxistas. ¿Qué hay de malo? Que se eche una chévere o oh, dos, dice Art Alicia. Pues lo malo que hubo cámaras, ¿no? Y, y está en campamento, pero bueno. Camo, otro mexicano, pero Andy Cruz ya son mamadas que no existirán más boxeadores de otra nación. Ahora, ¿quién va a ser el próximo rival de Andy Cruz? A ver. Camo, ¿por qué se disculpa el vato por echar una chéve? ¿Desde cuándo es delito andar alegre? Dice Nicodemo. Pues yo creo que lo está viendo como, como atleta, como figura pública, como modelo a seguir, con tema de patrocinios y todo ese rollo. Pues no le conviene a su carrera. Y, me, y yo creo que también no, no le causa mucha gracia al Heymon, ¿no? Que lo haya hecho en, en otra función aparte y que se haya prestado a que lo entrevistaran y hablar y todo ese rollo. Pero bueno, lo, lo que más me preocupa es el tema de Memo Heredia. Y, y el papá, y José Benavides. ¿Contra quién va Andy Cruz? ¿Como quién se rumora? Yo no había escuchado ningún rumor, eh. De, yo desde hace rato la vengo cantando que a mí se me figura que el Tashiro Fierro lo van a sacrificar con Andy Cruz. Desde hace rato, ¿no? Y, y, ya, y no ha venido esa pelea todavía. Art no tiene nada de malo, pero el caso es que Benavides está en campamento y según los peleadores son 100% disciplinados cuando se preparan para una pelea y más con los antecedentes de David Benavides. Pero bueno, al parecer está prohibido estar en estado de ebriedad en periodo de campamento. Los cubanitos nada más se quedan en ridículo buscándole bultos a Andy Cruz. ¿Por qué no van y buscan al camarón Cepeda o hacen ruido para pedir al pitbull? Se, le, se lo están dando de matamexicanos, ridículos. Pero ¿quién es la nueva víctima entonces? ¿Qué onda? Apenas llegando con el 1-2 like número 10, dice mi querido Jerry Garza. Ahí les encargo que suban esos likes que son gratis, ¿eh? Saludos colegas, mañana me aviento el en vivo, buenas noches y empezar con todo el lunes, dice mi querido Jean Márquez. Dice el café de Beto que que noqueará a su rival mexicano en su próxima pelea, al León Gámez, Brandon, pero no, no, León Gámez, no, León, el Brandon León. Eh, ¿Cómo está eso de la IVA? No cuenta como profesional, verde, es un monstruo. Mira, esa misma IVA. Estaba en la función de, de Eduardo Elchugar Núñez contra Rakimov, que era una, una pelea eliminatoria por el título de la Federación Internacional de Boxeo en las 130 libras. Y déjame decirte que esa pelea no existe en boxeo Entonces, la de Verde, pues me han comentado que era exhibición. La de Brian Acosta, pues fue pelea profesional por un título de la IVA y que no sé qué pero como que el boxeo no le está dando reconocimiento a las peleas av avaladas por IVA, y, y el, tal vez no le cuenten tampoco el récord, la victoria esa por knockout a Brian Acosta. Eh, del debate, la Xochitl llegó en bicicleta al Congreso. No mames, debería asesorar a Benavides en el marketing. Ese cubanito, es, ves, te dije, me voy a esperar a los memes y ya con lo que me dijiste, mira, ya sé que va a inundar mi feed. Ese cubanito era doble medallista y dijo no más y está invicto en el profesional y campeón de la Ivo. De hecho, salió otro video donde estaba celebrando en el camerino de Pacheco. Sí que estaba grave, mi venalibras. Hasta Pacheco sentía pena ajena. Por tu culpa, Camu, ya no veré el debate, dice mi sujeto. Pues sabemos quién lo va a ganar o quién lo va a perder, mi, mi sujeto. Ya póngale al camarón cepeda Andy Cruz, pero mientras al camarón cepeda también parece que le van a poner a, a Giovanni Cabrera. El pueblo sacaban de la pulquería para ir a pelear, dicen. Ya puse mi like, perro. Si tú ya lo pusiste, perro, dice Marco Castillo. Pues espero que ya los pongan, hombre. Ya espero que lo pongan. Como yo pienso que si le gana Canelo Munguía, Canelo pediría el ganador de Bivol contra Bettelio. ¿Qué piensas de eso? Se me haría demasiada belleza. Difícil de creer, diría. ¿Y cuál es novedad? Benavides es disciplinado, ya lo demostró antes. A Benavides le entra sed de la mala cuando el jeque le diga, ya le tenía lista la pelea del ganador veterbio y Bivol. El café de Beto, donde el divino, alguien no ha visto, díganle que y lo está buscando. Like unificado, saludos desde TJ, dice mi querido Oscar Casesús hasta Tijuana, gusto. ¿Dónde puedo ver la pelea de verde e iglesias? Pues que nos digan porque yo tampoco la he visto. Pero la FIB sí subió al Sugar de número uno cuando le ganó a Rakimov. Pues sí, solamente Vox Rec parece que no existiera ¿no? esa pelea, esa función. Mañana salen los memes del primer debate nacional. Es más, hoy en la noche mismo van a salir. Like número 27 unificado. Gracias, mi querido Oscar. Eh, o sea que meter profesionales y exhibiciones en la misma cartelera. Pues ya lo han hecho en otras ocasiones, cuando Títere Vázquez peleó con el mismo Andy Cruz, cuando Andy Cruz todavía estaba en el amateurismo. Andaba como Maradona, Benavides, bien borracho. Yo pienso que se tomó un break David ahora con la pelea de Pacheco y estar con su papá y después se va a meter de lleno a entrenar. A diferencia del pandillero de su hermano que es caso perdido. La grave de Benalibras es que está en campamento y se puso hasta las chanclas y luego en público, ¿no? Ese Giovanni Cabrera ya lo agarraron de Jover, dice José Traveler. Eh, ya mire, Al Brandon León tiene 43% de efectividad. Un pinche voltazo, dice mi querido Marco Castillo, pues un peleador que incluso venía de 118 libras. Y, y subiera hasta 126 libras, se, se va. Dos, dos divisiones, mano. Se va. Ahí el mismo Brandon, el Leoncito. Pues el Brandon León, para acabar pronto. A ver, ¿qué más dice la gente? A ver, no puede ser que ya llegué al final de los comentarios, ¿eh? A ver. puros Puras ultras, dice Benavides. De hecho, como siempre, el Prian regalando segundos a su candidata y esos moderadores ni dicen nada. Camo, ¿qué boxeadores estarán en la cartelera de Canelo? Pues hasta donde yo sé, confirmado. Puede que vuelva el mono Ramos, es lo que había escuchado. Y que está confirmado la de Figueroa contra Jesse Magdaleno. No, no recuerdo qué otras. Camo, ¿tú crees que Canelo busque pelear con zurdo? Ya ves que quería Macabo. Pues mira, todo eso fue antes del tema de Dimitri Vivol, ¿eh? Ya no sé, después de la derrota con Vivol, ya no sé si todavía tenga esos planes, Canelo Álvarez. No subestimen a Brandon León, puede retirar a si Ramírez, dice José Traveler. No, yo creo que el peor error que pudiera hacer Robisi es subestimar, ¿eh? Porque todavía, aún peleando con quien sea para la fanaticada cubana. Eh, fue un, un glitch en la Matrix, fue un error en la Matrix lo que pasó con el Divino, y, y ya no hay manera que vuelva a pasar ni con el Divino ni con cualquier otro peleador, y menos mexicano, cómo, ¿Cómo el tren va a perder contra, contra otro mexicano nuevamente. Se me hace que zurdo es el siguiente rival para Canelo en septiembre, Camus. Camus se volvió profeta, dice: pues mira existe esa posibilidad pero no creo que la tome que Canelo Álvarez pero no no dudo que le haya pasado por la mente pero como te les digo todos esos deseos de Macabo y eso fue antes de Bibol pues entonces ya a lo mejor eso de Bibol le cambió las ideas Camo la neta Pacheco eh, yo pensé que sí era bueno la neta es del montón dice Marco Castillo yo estoy en el barco con Diego Pacheco hasta el final, ya que solo fue una mala noche. Él es mi vengador anónimo, guiño guiño. Y ya tú sabes, dice Octavio la Madrid, y yo concuerdo con mi Octavio la Madrid. Yo todavía estoy en el barco también de Diego Pacheco. ¿Alguien ha visto al divino y Lo está buscando. ¿Tú lo has visto, sujeto? <laughs> Boom. Yo no encuentro al trenecito en las retas. Sí, bueno. Sí, pero siento que Canelo sabe que a zurdo sí le gana y por eso sí se atrevería. Pues también a Vibol pensaba que sí le ganaba. De, dicen que Teófimo López escogió a su rival. Pues no, no me sorprende, tampoco lo veo como un crimen. A Steve Claggett, que va a ser una pelea entretenida, eso sí. Verde es muy bueno, lo conoces más a fondo. No lo conozco tan a fondo, pero también ya. Concuerdo con el comentario que dijeron que va a ser campeón del mundo y puede que hasta nos dé medalla olímpica. Saludos, <laughs> los changos. Buenas noches, guerreros, entrando y dejando like. Eso es todo, mi querido Jico Iñiguez. También Yuli Martínez dice: jajaja, ja, ja, niveles al fin, eso de que andaba con Chévez. A Pacheco Memo Heredia ya lo tachó de tramposo de drogas. Imagínate. Ahí también, yo no sé qué declaración hizo Diego Pacheco de, de, de Berlanga, que es un peleador sucio y que se refiere al tema de doping y que está Memoredia con, con Berlanga y que también Memoredia está con su compañero de equipo que lo fue a ver y se emborrachó en su pelea como David Benavides. Pues no sé, qué show y todavía no sé qué onda con la contestación de Memoredia insultando a Diego Pacheco, insultando a Benavides. Y diciendo como que va a haber demanda. ¿Crees que Pitbull unifique su título de las 140 libras? A mí me gustaría ver primero, con, me gustaría verlo primero con Teófimo López. Sí creo que pueda llegar a unificar, pero yo creo que va a llegar primero la pelea con Barroso y luego con yerbonta Davis. O sea que va a seguir en los amateurs, pues, hasta el, las Olimpiadas de París. Claro que Vivol lució una pelea antes con menos calidad. una pelea antes con menos calidad que para que Canelo aceptara la pelea así que claro que la vio fácil Vivol lució una pelea antes con no y déjate una pelea fueron varias que el, Vivol no no brilló eh. respecto al gran Pacheco pues qué les digo yo solo diré que está muy verde no está ni para los clases B de 168, con todo respeto, dice Mijico Íñigues. Cambo José Benavides Jr dijo que esperarán a lo que pase después de la pelea de David y Canelo contra Munguía y la decisión del WBC. Tal vez en noviembre vayan por ese título, pues a ver cómo evoluciona ese rollo. El Pitbull es un chino Maidana, nadie se la va a llevar barata. Like número 40, dice mi querido Kingsguard. Bienvenido y saludos. A mí se me hace que harán Canelo contra Benavides hasta noviembre, pero todavía hay, hay fe de que se pueda hacer hasta este año. Ya están, preparando, ya están preparando para ver el eclipse mañana, dice José Traveler. ¿Por qué no entrevistas a Memo como ¿Cómo? Pues a ver, a ver si quiere. No, no, creo, no, no creo que sea fácil, pero bueno, habrá que intentarle. Ya hace falta una entrevista, de acuerdo contigo. Según la del latino acosa también fue exhibición pues bueno por lo menos sobre aviso no hay engaño y no va a ir a boxrec está raro saludos camo qué dice el reglamento respecto a los amarres es que en teoría no, no está prohibido pero yo creo que y no, no me consta ¿eh? esto habrá que practicarlo con con don octavio meirán por ejemplo referee pero cuando se hace uso excesivo y abuso y que ya recae en, en abuso, pues yo creo que ahí sí ya es, es de llamar la atención, ¿no? Y, y por qué no, hasta quitarle un punto, pero no se veía, no se veía ni siquiera como que fuera esa, una, una opción para, para, para el referee, porque jamás le llamó la atención, pero jamás, de los jamáses, de los jamáses. ¿Y, ¿Y qué les digo? ¿Y qué les digo, mano? Pero un segundito. Mientras, si no has dejado tu like, ¿qué esperas para dejar tu like? A ver, espérense. A ver. Boom. Uh, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde me quedé? Miré que la pelea de Tim contra Fundora vendió por debajo de los 40 mil pay per views y en Estados Unidos, en Australia, yo creo que sí le fue mejor. Incluso el juez Barbosa. Dijo que sí amerita deducción de puntos. 96 y solo 46 likes. Den like, dice mi Miyuli Martínez. ¿Qué onda con los likes? ¿Por qué se los están casiqueando? ¿A cuánto se los están queriendo cobrar? Eh, Canelo no va a pelear con Benavides y Benavides no va a pelear con el ganador de Vivoli Betterviev. Los dos solo andan buscando peleas a modo. Mis tarjetas, Camo, 10 Maines, 9, Claudia, 8, sochi Eh, mira. Eh, pero es mi Cris López con llavecita, entonces no, no es el original, eh. Pero sí, sí, yo creo que sí fue la tarjeta oficial de mi Cris López. Según entrevistas, regresa mi gordo precioso en agosto con pelea de preparación. Será contra ese mexicano que firmó Boxstars. Yago. Los amarres es un recurso y créanme, en Estados Unidos es hasta una escuela y nunca andan diciendo que es algo cobarde. Son, es un recurso para ellos y les funciona. Eh, ¿Cuándo regresa el gordito Andy Ruiz? Dice José Traveler. Pues dicen que en agosto, por ahí. Es que también eso de los amarres, depende el sapo la pedrada. Hay peleadores que van a abusar de ese recurso porque va a ser su instinto, básicamente, de supervivencia. Pero vimos la pelea de, de Leonard contra Durán 1, la que fue en Montreal, que ganó Durán ahí, durante los amarres. El, el mismo referee filipino, Carlos Padilla, le pegaba los guantes de, de Sugar Leonard para quitar el amarre sin siquiera separarlos, así como para que siga la acción y no dejó a, a Sugar Leonard amarrar rápido, lo, lo, lo quitaba y aquí, Caiz Jr., la verdad, pues iba a tener carta libre toda la noche para, para recurrir a eso. Eh, ¿Y Don Juan la arena para cuándo? Esta semana va a haber varias entrevistas, ¿eh? agárrense. ¿Cómo infran al pitbull como si le hubiese ganado al supercampeón de la 140 y solo le ganó a otro bulto igual que él? Es ridículo ver cómo infran al bulto ese, Dios mío, mira. Imagínate una Heine contra Hitchens. Salen embarazados, man. ¿Cómo? ¡Qué aburridas son las funciones de matchroom, Son un somnífero los. Solo recuerdo emocionante la del BAM contra Sonny Edwards. Según la defundora, vendió 20 mil, 20 mil, la defundora contra Sioux. No está mal que Benavides pisteara, lo malo es que está en campamento. Esto huele a derrota en la 175, dice The Kingsguard. Pobre Benavides, bebió demasiado, incluso a los mejores hombres nos pasa. Caiz Jr. se vendió, dice Michitlin. Arrobando Romero, no lo dejaron abrazar mucho. Le quita, ándale, a, a él le, le quitaron un punto a Rolando Romero. Tienes toda la razón. Los amarres los usaba mucho el Mayweather. Heine hizo su carrera en México y se la lleva amarrando. Benavides andaba en plan hay pisto. <laughs> andaba en modo Ferco Show, ¿no? De, de antaño. Y Mar Castro como que no me convence. Fíjate, dice mi in Distributor, y a mí tampoco me convence Mar Castro. Pero, ¿saben qué? ¿Qué es lo que me convence a mí? ¿Qué es lo que en verdad me convence de estas noticias en el boxeo que nos sorprenden a todos? Y que si no, a ver, agárrense porque cuidado. ...de las peleas con Golovkin. ¿Y hoy día en el día quién es el mejor boxeador del mundo? Para mí va a ser Lomachenko, hasta que se demuestre lo contrario. ¿Podría ser rival próximo de Canelo para septiembre? No, no, pues no son del peso. No, pero habían especulado que podían llegar a un acuerdo de peso. No, no, con Basilio Machinco no se puede, mucha la diferencia. Yo creo que eh, eh, podría ser eso con algunos de los ingleses, Macalum, que andan dando vuelta por ahí, pero, pero no, no, no con Machenco, no lo veo, es imposible, mucha diferencia de peso. Sí, bueno, eso lo leí por ahí, lo habían manejado en The Boxing News y tal vez ahí es donde vino mi error, pero ¿con quién tendría que pelear el canelo para que realmente la gente lo acepte más? Eh, contra McCallum el inglés, yo creo que es el rival más duro que tiene ahora eh, Callum Smith se llama siempre le digo McCallum porque es emigrante se, se, se me... siempre le dice McCallum, pero bueno Boxing News que bárbaro mi Boxing News, jugando con con el boxeo por eso está muriendo el boxeo por páginas como Boxing News, que confunden a los verdaderos especialistas en boxeo. Esos que te dicen qué es lo que está mal del boxeo. A ver, a ver. Ah, ah, ah. Por favor, Camo, antes de que termine el mes, invita a Miguelito como un. Pre de la pelea Canelo contra Munguía, te lo prometo, te lo prometo. Pero está empezando el mes, de seguro lo vamos a, a tener por aquí a Miguel Ángel Cebreros. O Montoya es más bueno de lo que aparenta. No, Mar Castro, se, yo creo que se estancó bastante. Benavides va a pelear con un acabado de 37 años. Abran los ojos, dice Adrián Hugo. Ahora sí verías favorito Dalton Smith contra Hitchens, ahora sí, ahora sí, man. ¿Cómo ves que Sky Nicholson quiere enfrentar a Amanda Serrano? Está bien, ¿no? Para que lo ubique. Pues no, no, no me convence mucho a mí Sky Nicholson, la verdad. Si en verdad se si usara el Clinch tuviéramos más campeones, sí. Eh, yo nunca le he visto nada extraordinario a Pacheco, dice de King's Guard. Pues también a Morel andaba borracho y también Oscar Valdés cuando le ganó a Berchelt. Chale, ¿dónde andaba pedo Benavides? No lo vi, cuenten el chisme. Saludos y morales. Ahí en, el, en la arena del Fontainebleau, en Las Vegas. Eh, más que Benavides ande ebrio de fiesta, es que ande pasado de kilos, pero mientras del de peso, sospechoso. No me pareció para tanto lo de Benavides. Buenas noches a todos, dice mi querido Juligan. Eh, saludos a todos los leones rasurados. ¿Qué dice? A ver, Uh, y consumidoras pasivas de ahí tiro, o sea, las esposas, <laughs> es cierto, porque de, 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 si hay mujeres aquí escuchando, seguramente son mujeres que no están aquí por decisión propia, eso, eso me queda muy claro, y mira, el primer super chat de la noche, mi querido Kingsguard, que dice, frotándome las manitas como mosca, para las peleas de mayo, dice mi King's Guard mandando el primer superchat dominical. Muchas gracias, mi querido King's Guard. Y sí, las peleas, o sea, mayo abre, pero con todo: con Nery con Inow el seis, Canelo contra Munguía el eh, cuatro. Luego vienen las de las de Fury contra, contra Usyk y no, no, no. Agárrense, agárrense. gracias, mi King's Guard. A ver, ¿dónde me he quedado? Eh, ya no usaré Boxing News como referencia, dice Chitlin. ¿Qué onda con el tacuache casual? Edri Joel diciendo que Pitbull es un bulto. Si fuera bulto, Tank Davis lo hubiera noqueado en tres rounds. Estos casuales que no saben de box dan vergüenza. Pues por eso ni, ni, ni lo peleé, mano, porque pues que está bien. Los peleadores afroamericanos no peleaban a los abrazos en décadas pasadas. Eso del abuso del clinch como recurso tiene tal vez como de 91 a la fecha. Pero para buenas pedas son las del suscriptor más neutral y el tío de Filipinas, dice mi José González. <laughs> ya, ya los etiquetaron, ¿no? Puedes entrevistar a Navarrete, créeme que es una de las que vamos a solicitar. Eh, es una vergüenza que México, siendo potencia de boxeo, no haya ningún buen periodista de boxeo, y menos en los medios importantes. Clinchinson, nuevo nombre, dice Daisy Sánchez, y le queda como anillo al dedo eh, a mi Richardson. Clinchinson. Eh, que busque en Twitter, ahí andan varios videos. Oye, Scamo, la cadena que traía Cumbell Motton era la de era de David Navides porque se la quitó al final de la pelea, ni idea, mano. Hola a todos y buenas noches, ¿qué onda, Jesús? ¿Cómo estás? Saludos y bienvenido al Sir Crocodile, al buen Damián. Saludos, Damián. Oye, Scamo, la o sea, ya lo había leído y no tengo idea. Son mujeres con sorpresas. Team Panterita, Team Munguía. Así de indisciplinado lo vuelven a tumbar de un jab. ¿Quiénes son esos señores? Dice Miguelito PR. ¿A qué te refieres? Buenas, Camonidas. Llegando y dejando el Juan Tú, dice mi querido Luis David Mejía. Muchos thank yous por el Juan Tú. Es como los que dicen Spencer a Spence, más o menos. Aguanta, Camo. Ando viendo el debate presidencial, dice Waldo. Luego ves los memes, hombre. Aquí estoy, dice Miguelito PR, bienvenido. Te ando viendo simultáneamente. Eso es todo, mi querido Waldo. Gracias a Sergio Montemayor, José Rodríguez, Alejandro Rodríguez Hernández, Gustavo Cortés Mena, Luis de la Rosa, José López, Maguilós, a Sol Auster, Luis David Méndez, Alejandro Lara, Gavino Acevedo Hernández, Jorge Torres y a toda la bandera que anda presente. La verdad es que, y los saludos hasta Las Vegas. Hitchens me parece un boxeador bueno a secas. Pero nada extraordinario, si ¿Sí me entiendes. Saludos hasta Seattle ahí, haciendo la comunión. Seattle, Tijuana. Ya se había tardado el Benavides en hacer sus tonterías, dice Héctor Moreno. El Devin Amarres. Camu, ¿Quién es más clinching y holding? ¿Yo, Devin Haney, el Real o Hitchinson? No, Hitchins le ganó. Hitchins ahorita. Ahorita es el, el de NU. Este 10 de abril, Gemelo báez contra Ángel Oleo por Pro Box Va a estar interesante. Eso, ojalá ya logre otro triunfo el Gemelo Baez Lo necesita su carrera. Eh, contexto de la cadena: por dos, mano. Pacheco tiene 23 años. Calma con el muchacho, dice Miguelito PR. Eh, buenas noches, Jorge Torres, y saludos hasta la Ciudad de México. Un abrazo. 11 de mayo, Paul Butler contra Norbelto Jiménez por el título de la Ivo, el Meneito Jiménez, que ya está, está más veteranazo. No sé si ya le sobrepasa los 40, creo. O por ahí anda. Benavides andaba en familia y con su mujer. No hay problema con esa generación de cristal, dice Miguelito PR. Hitchens le dio más abrazos que a su novia un 14 de febrero, la neta que sí. ¿Para cuándo te das la vuelta para TJ? Traigo ahí unos planes boxísticos, perrones. Pues todavía no tengo fecha para ir a Tijuana, pero ojalá y, y pronto podamos ir. Se extraña andar por aquellos lares. ¿Qué opinas de la posible plant contra Charlo? Para mí es un tirazo, pues es la mejor pelea que pueden hacer ambos. El problema es que está en campamento. La neta sí urge que en Latinoamérica se enseñe a contrarrestar el clinch, ya lo que Benavides sabe hacer muy bien, y eso que Benavides me cae del orto. Eh, Waldo, Waldo dice: si crees que se haga Pacheco Berlanga. Antes lo veía más probable, eh, ya últimamente no. No sé si traigan otros planes con Berlanga. Pero ojalá y todavía sí se dé. Eh, ¿Qué opinan los? ¿Qué? Haters de su pesadilla. Álvarez de su mostrillo. No no entiendo. Eh, Camo, ¿por qué no me lees? Es porque soy hemafrodita. ¿Qué pedo, man? ¿De qué hablas? Pronóstico para mayo, dice Elvis Marín. Espérate, espérate, mano. El que peleó con Pacheco también abrazaba mucho y no, no, no buscaba la pelea. McCallman. ¿Cómo que Benavides andaba pedo? crees que se está confiando de su rival si ¿Sí crees que sea, o, o crees que sea puro marketing lo de puro marketing se me hace mucha belleza eh, pero él violó algún arreglo cláusula cuál es el show de todo esto ese negrito cucurumbé rival del pacheco era muy sucio si no lo noquean a ver saludos camo desde Mérida Yucatán hay un yucateco muy bueno, el Rojito Peraza. No olvides ese nombre, va, va, va. El, Rodri el Rojito Peraza. Saludos desde Oregon, Estados Unidos. Y saluda a José Alvarado. Saludos hasta Oregon, allá en el noroeste de la Unión Americana. Eh, uh, a mí no me importa que los mexas no sepan usar el clinch, por eso venden mucho. Nadie quiere ver a un a un para de varanos. ¿Cómo? ¿Cómo? Si Vosdick llega por lo menos en un 80% de lo que era antes de su retiro, será muy peligroso para Benavides. ¿Y en qué momento estará Vosdick también? Esa es un, una pregunta interesante porque sus peleas que ha tenido desde su regreso no han sido peleas exigentes. ¿eh? La verdad es que es una referencia para alguien que aparecía antes aquí en el canal y que radica en la ciudad del pecado <laughs> ah ya 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 sé ya sé es que también un tijuanense los dice mucho Richardson Clinchinson. Camo te da la misma impresión que las funciones de Tom Frank siempre son emocionantes y memorables mientras que las de Machum dan hueva y las vemos porque no hay de otra no necesariamente siempre es así por cierto el Rey Martínez Maya, mata a ese yafae Camo, primero sale P. Diddy abrazando y cargando a Tank Davis, luego sale otro video de Tank sacándole y tallándose los guantes de Hitchens antes de entrenar. Busque el video, ya sabes que yo no miento, dice Devin Amarres, sobándole y tallándose los guantes de Hitchens, qué raro. Buenas noches, compa, Camo, un saludazo y también a toda la raza del chat. Bienvenido, mi querido Pancracio Pinedo y a toda la bola de inmorales que nos están sintonizando, ya sea a través de Camo Box, a, tra a través de YouTube, ahí les encargo, den like y compartan. Es totalmente gratis. Tal vez Hitchens era cariñoso, exótico y se confundió ayer de trabajo. Los argentinos supernacionalistas, pero sí le robaron como ellos con el mundial. Sí, Benavides es bueno quitándose el clincha madrazos. Se los hace un lado y tal, tal. Surte. Entonces, ¿tú crees que el Pumita Martínez vence a Yoka? Yo opino lo contrario. Yo, fíjate que pienso que el, da la sorpresa el Pumita Martínez en Japón. Que para junio o julio será esa pelea de unificación en las 115 libras. El Pumita invicto, campeón de las 115 libras, mientras. Que Yoka, campeón en cuatro de diferentes divisiones, campeón de la AMB. Saludos hasta Sinaloa, mi querido Tocayo Antonio Miranda Gámez. También hay que saber usar el clinch. Pregúntenle a José Carlos Ramírez cómo lo agarró Taylor después del clinch con tremendo upper. Oye, cómo ese Yafá se me hace que en México un mexicano con pegada lo revienta. Por eso lo ponen con tipos. Sin pegada, ¿no? Acuérdate con, con Gohan Rodríguez y, y, y fácil, ¿no fue? El Hitchens ganó por abrazo del oso, puja corrupción en el box, dice mi Pancracio. Comprobado, a la canela le gusta que... <laughs> la Para mí, Yoka es Weight Bully. ¿Por qué Weight Bully si Yoka viene desde pesos abajo? Eh, y verde no resultó estar tan verde tal vez un campeón mundial a futuro, pues ojalá te, Dios te oiga, Bosic no es rival para Benavides, dice Hooligan fíjate clinchador. supiste Camu, que Marco Verde debutó con Romy Iglesias tres veces olímpico de oro y lo noqueó en su debut, wow, pero según esto no fue su debut que no, es, es exhibición pero con reglas a lo mejor de profesional de por sí Benavides no vende mucho y haciendo esas cosas. Ayer daba risa McCallman que cuando daba un paso al frente y en lugar de tirar un llavo, un volado, se abrazaba, se abalanzaba a abrazar a Pacheco y así durante toda la pelea cambió los golpes por abrazos. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? En el ring no queremos ver eso. En el ring no. Saludos a josefo curi gracias por reportarse a través de CamuBox y a los que lo están viendo otra vez de ahí tiro también gracias por apoyar la causa con su like y con compartir. Cuánto llevamos 41 minutitos apenas. A partir de dónde empezó la verguiza de Plant fue desde que empezó a usar más el clinch, ya era por sobrevivencia lo del clinch. Quedó mal Stevenson después de la madriza de Vosdick? sí. Y nomás bueno, se refieren a Adonis Stevenson, ¿no? El ex Superman. Y nomás tuvo ayer una pelea difícil y según ahora ya no sirve. Lo mismo decían con Oscar Valdés. Ahora sacan que Pitbull es un bulto. Uno de tus seguidores dan pena ajenas. unos de tus seguidores, dice Devin Amaro. Y lo más seguro es que ni sea suscriptor. como con el cuento que el negocio debe seguir, le hace mucho daño a, los fan, a la fanaticada. Pues, por ejemplo, lo, lo de ayer que le robaron para mí a Lemos y fue un daño al mismo Lemos. Y a, lo, a la fanaticada, pero ellos están protegiendo la inversión que ha sido Hitchens y que todavía sigue siendo. <laughs> Saludos, amigo. Camo desde New Jersey, bendiciones para todos, dice Macho Contreras. Saludos hasta New Jersey. Yo no soy de la generación de cristal, pero no es bueno andar de pedo en pleno campamento. Luego, si pierde, pondrá pretexto de que no se preparó bien. Y pues eso ya tenemos a Chávez Jr., la neta. Vamos a cubanear un poco, Camu. Vaquero gana a Berinchik y después unifica con Loma y le gana. ¿Dónde lo pones a Vaquero Navarrete en el boxeo mexicano? Inga, tú ya histórico, ¿eh? Y Salón de la Fama. El Puma, o sea, allá al nivel de Morales, de Márquez, ya en un nivel chingón. Al Puma lo van a robar si no, no queda. Probablemente. Eh, mi estimado Esponja, Benavides se quita los amarres con golpes, codazos, cocoques, como sea, se los quita, dice Mejico Iñiguez. Benavides andaba mitigando las penas con alcohol porque el canelo no lo pela, es lo peor que puede hacer refugiarse en el alcohol. ¿Qué opinas de Franco? No, no sé quién es. Eh, Camo, si vaquero y gallo ganan, deberían ser top 10 libra por libra, pero a los de The Ring no les gusta poner mexicanos. A ver, si vaquero gana y gana gallo, pues yo creo que sí tienen cupo ahí en top 10 libra por libra, pero sí, no 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 somos del agrado. Prefieren poner a Yerbonta Davis, al mismo Spence. Yo también te quiero mucho, Devin Holding. <laughs> La neta, Taylor, si sí se chamaqueó Ramírez. Y lo mandó dos veces a la lona. ¿Qué opinas? Uh, ¿Llegará a, a UFC? No, no sé de quién me estás hablando. Jafai no pega ni calcomanías. Camo, para ti, Canelo, tuvo que haber noqueado a Coto? Por lo menos tuvo que haber puesto más presión, siento. O, o haber puesto mal por, por momentos. ¿Para cuándo mi Cookie Ramos? Ahorita lo veo complicado porque mi Cookie está trabajando en el turno de la noche. Voy a, voy a ver qué onda. Los negros no tendrían tantos campeones si no fuera por abrazar excesivamente. Benavides anda pisteando a ver si así lo agarra Canelo. Ya ven que quería echarlo borrachito. ¿Qué opinas? Ah, aferrado. Eh, la neta, un Vosdick de antes del retiro. Yo sí lo vería ganándole a Benavides, pero pues Vosdick se ha visto regular ahorita quiénes son los chingones los de, chingones de qué o qué yo quiero que pierdan los nipones siempre tienen todo a favor Camo está para que abras líneas hoy están todos los pesados en el directo conectados ayúdenos dejando like y compartiendo mínimo te, tendría que haber unas 200 ahorita se la robaron dice mexican Box, boxing number one también que iba a Benavides a ver si no se periquió ese día. Pues fue anoche apenas. ¿Cuándo es Gallo contra Bam? Parece que es el 29 de junio. Camo, no todos los amarres son malos. Yo le hice un amarre, una morra y ya la tenía en mi mano. Ella hacía mi voluntad. No todos los amarres es malo. Ay, 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 mi David Haney, no siempre con el comentario adecuado en cualquier momento ¿boxístico o no boxístico? Eh, el buen Damián dice Jesús, ¿quién tiene más posibilidades de pelear con Loma? ¿vaquero o Valdés? lo pregunto porque recuerdo que uno de tus directos pasados mencionaste una posibilidad de Valdés contra Loma, la pelea de sus... no, yo creo que ahorita es mil veces más probable vaquero Incluso después pusiera al camarón cepeda y a Valdés lo pusiera del... No? O sea, de los que difícilmente van a con Lomachenko. Ahorita en estos momentos, va que Valdés está en 130 y no creo que se vaya a 135, no creo que Lomachenko baje. Eh, sueños, la pelea de sus sueños. Camo si yo le gano al vaquero también podría entrar al Salón de la Fama. Claro, mi Mickey Roman, si le ganas al vaquero, directamente al Salón de la Fama y junto a la bonita. Qué extraño que van a prender el SEM mañana en el Eclipse. Hoy tembló en México y en Nueva York. Qué desmadre, ¿no?, con lo del Eclipse. Y yo sí me acuerdo de morrillo del Eclipse del 91, eh. pero muy vagamente. Pero la televisión ahí era lo del... Ay, la madre que están diciendo en la televisión. Como en la pelea Maravilla contra Coto el Boricua se veía muy pequeño, pero traía pegada durísima parte Sulemán dijo que Coto le puso cláusula al canelo, pero se refería más al catchweight, no, sí se refería al catchweight de las 155 libras cuando estaba el título de 160 de por medio que y la de y, y Coto también le puso catchweight al campeón. Maravilla Martínez, no recuerdo si fue 159 o 158 libras. Saludos, Micamo, aquí andamos. Buenas noches a todos y un abrazo a la distancia, mis estimados pura community dice mi querido Milton RB. Saludos y abrazos allá hasta la Sultana del Norte. El Sugar sí le gana a Cordina, yo creo que sí le gana y tan así que no creo que peleen al a Cordina con el Sugar. ¿De dónde sacará tantas mamadas el Heini Chávez? <laughs> Buena pregunta. Camu, disculpando mi ignorancia, no se supone que las estrellas del boxeo ya en el top, tipo Canelo, Benavides, Tyson, De La Hoya, etcétera, tienen asesores y gente que debería de protegerlo en momentos así. Sí, pero están en su momento libre también. Y son humanos y... No, pues... Nadie es perfecto. Mientras aprenda de esto. Y lo reconoció, por lo menos, hay que darle crédito. Y no se hizo güey, ni lo justificó, ni nada. Una, ¿Cómo vería una Murataya vaquero, hijo de su madre? Pues Murataya está muy fuerte en la 135. Habrá que ver a Vaquero cómo luce en 135, apenas. Ahorita tendría que dársela a Murataya. En una hipotética pelea, Vaquero contra Loma, voy vaquero por nocaut. Guarden este comentario, dice mi King's Guy. Me acuerdo bien poquito, mi querido Lingo. Me acuerdo más del, del desmadre de la tele y todo ese rollo que lo que fue en realidad, ¿eh? te voy a ser sincero. Tembló cerca de Veracruz. Es una línea recta en el mapa. Está en una misma línea en un mapa. Está raro. Las, Tendrá que ver Harpa aquí. Creo que se justifica un amarre después que te ponen mal de un madrazo. <laughs> Es comentario digno de un cubano casual, su escritor neutral. ¿Por qué José Luis Ramírez no está en el Salón de la Fama, Camu? ¿En qué se basan? Yo pienso que sí tienen los méritos suficientes. Yo también sí lo pienso. Y, y yo, la verdad, yo no le doy mucha importancia al Salón de la Fama. Por lo mismo. Porque ellos también tienen sus preferencias. Y no aplican igual para todos. Si eres inglés o estadounidense, tienes. Parece que ya ganaste dos divisiones más que los demás. Y ya unificaste también. ¿Qué rollo? ¿Qué pasa? Un feedback de lo ocurrido, dice Milton RBL. A ver. Neta, eh, hombre de poca fe. Camu, dime exactamente dónde estabas y qué estabas haciendo el 9-11 de 2001. Lo de las torres que todos sabemos fue control demolition, dice mi Devin Amarres. Estaba en la prepa. Me estaba metiendo a bañar, ahí tenía una grabadora vieja en, la, en, en el baño que la prendía mientras me, me metía a bañar y me ponía a escuchar la máxima 96, me acuerdo. Una, una grabadora vieja y, y es donde estaban diciendo que había sido un avión y luego, pues me, me iba a bañar para irme a la escuela y, y ya en la escuela, resulta ser que fueron dos y la madre. Fue un miércoles, me acuerdo. Eh, peda contra, pero en ese tiempo no había celulares con internet. Bueno, no, yo creo que no tenía celular yo en 2001 todavía. No había, no tenían internet en la casa, era pura televisión. Cepeda contra Loma, vaquero contra Loma. Cepeda Loma, me voy camarón. Vaquero Loma, me voy con Loma porque todavía no hemos visto el vaquero en 135. No creo que José Luis Ramírez debería ser Hall of Fame. Era bien troncote y súper lento. Y le regalaron un título con Pernell Whitaker, dice mi Lingo Squad, allá en Francia, por cierto. El pedo es que el Moreno daba abrazos sin siquiera tirar un golpe. Así Hitchens también lo aplicó. Cuidado con ese Heine y Chafacamo por si te visita ahora. Resultó ser brujo. Camo. Uh, excessive Holding, ¿no creen que la novia de, de la olla sea su handler controladora que le da órdenes y le pasa recados de más arriba? Los videos de Oscar en Instagram con ella dan mucho que pensar. El, ahí es un MK Ultra que se avientan. A Benavides le gusta las fiestas con Kaina y que dio positivo y también es un borracho, tremendo ejemplo para la juventud que ve boxeo. Saludos, ¿cómo, ¿cómo miras un tiro entre murataya contra Tito Mercado? Sacaría chispas esa pelea. Me voy Murataya, pero no descarto a Tito Mercado que pega, eh. Pero también habrá que ver a Tito Mercado con un oponente que esté en buen momento. Ahí ambos ya se noquearon a, a Nakatila. ¿Qué boxeadores recuerdas que supieran contrarrestar el amarre? Pues mi chino Maidana es uno de ellos. Como dicen Benavides. Veterbiev, creo que es bueno en eso también. ¿Cómo las previene? ¿Cómo viviste el 31 de diciembre del 99 para primero de enero del 2000? Es verdad que la gente pensaba que se iba a caer el mundo. Lo, lo veía con precaución, pero pues. ¿Cómo.? Fue totalmente normal, como todo lo demás. Cepeda contra Vaquero, voy con Cepeda por que está establecido en las 135 libras, pero no quisiera ver una pelea entre mi camarón y mi vaquero, con todo respeto. ¿Crees que Vaquero pueda ganar más pegada en 135, aunque se ve difícil, porque él tiene la creencia absurda que no? De no ejercitar su cuerpo, pues según esto ya cambió en ese sentido. Jesús, en tu opinión, ¿qué crees que pasaría? Ya, ah, y, y contestando a tu pregunta de que gane más pegada, no creo. Jesús, en tu opinión, ¿qué crees que pasaría si Benavides pierde ante Bosdi? ¿Crees que Canelo se animaría a darle la pelea en septiembre? Y otra pregunta, ¿hay cláusula de revancha en esa pelea? Supone... Creo, según yo, no hay cláusula de revancha. Y. Y si pierde Benavides, pues yo creo que Canelo menos se va a interesar. Ya empezó Lingo Squad con sus comentarios cubanos. Dicen que Oscar se tiró al fino boxing. ¿Quién dice eso? Dicen que la novia de Oscar tiene palanca al piso, según Boxing News. Camo pregunta, ¿en dónde ubicas a Nonito de Madrid entre los mejores boxeadores asiáticos de la historia? ¿En dónde, a ver, sí, sí o sí, salón de la fama, Nonito? Sí o sí, Asiáticos, yo creo que está ahí debajo de Inoue. O va a quedar abajo de Inoue. Abajo de Paquiao. Y a, arriba de Yoka. Arriba de Tanaka. Mm, como el, el segundo mejor filipino de la historia, yo pienso. Arriba de Pancho Villa. Eh, una de las grandes conspiraciones del boxeo es la sexualidad de Oscar de la Hoya, porque siempre me ha dado la impresión que es muy afeminado en buen plan, dice mi lengua squad. Entonces, es una marciana suscriptor neutral. ¿no? Eh, Benavides, ¿es el lado A de esa pelea o crees que haya cometido el error de los cubanos y ucranianos? Benavides, creo que es el lado A de esa pelea. O sea, fíjate, Benavides viene estelarizando pay-per-views, exitosos o no exitosos, es el estelar. Eh, Vosdik viene de aparecer en pay-per-views en las funciones de YouTube, en, o sea, en la parte de la función de las de YouTube, cuando es de día y la arena está vacía. Siento que Bettervieve va a ser una pesadilla para Vivol y agregando que es un peleador muy sucio por los, esos golpes descendentes que muchos son caen en la parte de atrás de la cabeza, es lo que tú estás diciendo, chico. Oye, Camo, la morra que anda ahí como logista de Golden Boy, se llama Haney Murcia, que es como de ascendencia latina. ¿Tú crees que de la olla se la haya picado porque siempre anda pegadita a él? No creo, es que de la olla nomás llegan las para las funciones, ¿eh? no está siempre ahí y esa muchacha está en todos los eventos porque anda... Ahí organizando todo siempre. Eh, pero no creo, eh, la neta. Eh. Eh, de la olla tiene un video de esos de hacer deporte enfrente de la TV. No recuerdo cómo se llamaban. Y la verdad, sí se ve súper extraño, Oscar. O sea, te vendía un paquete de, de, de ejercicios. Zurdo está limpiando su nombre. Pues mira, no han dicho nada, ¿no? Que ya actualizamos. El, el muro, no han dicho nada nomás para decir, no, no lo has actualizado ahí sí rápido, se dan cuenta, pero lo actualizamos y nadie dice nada habrá cierta raza que diga que estás distrayendo a la gente del debate eh, político como le decían de los partidos de fútbol y yo ni me acordaba que iba a haber debate Nonito Fácil, top 3 por debajo, y, ah pues estamos igual ahí Camo a cómo está obsesionado ese José González conmigo. Preséntale al puertorriqueño boxeador Orlando Cruz. Yo no soy de ese ruedo, pero que chingado para todos nace el sol. Ay, ay, ay. Por eso corrieron a Carlos Albert por decir que dejaran de ver el juego de monarcas Morelia por irse al debate. Era Morelia Santos, creo, ¿no? Dicen que la vieja de Oscar le lo ponen cuatro, dice según Boxing News. A Mbappé le gustan con palanca al piso. Luego de La Olla sacando un disco de pop en el 2000 que sí es viejo, que si bien es un discazo, creo que es muy femenino. Luego ha salido mal con todas las mujeres con las que ha tenido relación. Y, y peor es escuchar el disco de Oscar de La Hoya, Milingo, y reconocerlo como tú. Esa novia de Oscar, la Holly, dijo en una entrevista que Oscar estaba muy falto de amor y solo necesitaba amor y atención. Neta que se escuchó como un oportunista. El otro día estaba escuchando hay tiro en diferido y de pronto se convirtió en hay política y mi camú mejor cerró el changarro. Dije, no, 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 no. No tiene caso continuar con esto. ¿Y tú cómo estás obsesionado con Camus, Devin Chafa? ¿Hasta lo quieres ir a conocer, Heiny Brujo? <laughs> de esos videos donde una chica se pone y se pone a hacer una rutina, no recuerdo cómo se llaman esos videos, como bien famosos de los noventas, que había varios. Camus, tengo miedo de que a los chavos les guste más la UFC y la chingadera de la WWE que el box. ¿Quitaste a una morrita del muro, Camus? ¿Qué pasó? No, no ha quitado a nadie, mi querido. Marco Antonio López, fíjate bien dónde pisás, diría Juanes, bueno, no Juanes Juan Esteban Aristizábal ¿Quién va a pelear como coestelar del tiro de, del gallo contra el BAM? No, no sé todavía Habían dicho que iba a ir, ¿quién? ¿Qué mexicano iba a ir ahí? No, no me acuerdo si el si Sonny Edwards contra el gatito Curiel. Ese José González le falta pareja para que. Porque solo, solo odia a los expertos. Yo sí me di cuenta que ya está el muro con todos los campeones, como, pero no te dije. Porque ya ni me acordaba. De hecho, apenas me di cuenta del muro antes de que lo mencionaras, te iba a decir que parece que te están acorralando en lugar de quitar uno de ahí, muy considerado de tu parte al no sacar a uno. De hecho, sí saqué a uno. A ver si se han dado cuenta quién. Y me falta un campeón todavía, a ver si se dan cuenta quién. A huevo quise conocer, ah, no, quiero conocer a Camus. Un analista de boxeo, así como Camus, quería conocer a Chavador Rodríguez. Tú enfócate en ti mismo, neta, que todo lo tomas de ese lado del arco iris. Tuviste tus pensamientos raros, dice Devin Amarres. No, no vi el debate, mi querido Pancracio, ya se acabó. Camus de la Hoya, en su documental Golden Boy, dijo que su mamá siempre quiso una niña y por eso se frustró con él y le pegaba. Aparte de que lo vestía de niña, era buena. Y de la nada agresiva con Oscar. Y era cantante su, su mamá. Cecilia, de nombre y de Ciudad Obregón, Sonora. Tu lingo squad dice siempre los mismos comentarios. Hasta pareces disco rayado y según tú, bien experto. Dice José González: Mira, para todos trae mi José González. Un super chat, manda mejor mi José González. a andar peleando. Camo, actualmente sigues al pendiente de la política mexicana internacional. No como antes. Antes, la neta, en mi feed de YouTube era puro que jalife, puro que esto, que lo otro. Ta, 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 ya últimamente trato de ya, ya no. Ahí de repente me topo con memes o cosas así, pero ya no como antes. Dice: Yo ya me voy a dormir, como que chingue su madre el tripón. Feo". O sea, Saludos y, y descansa. Eh, ¿Dónde está Oscar Valdés? Había una apenas que lo estás tapando. ¿Cómo, cómo que do, dónde está? ¿Quién de estos peleadores es más probable que sea Salón de la Fama? ¿Bam, go, Bam, Bam Goloski, McCallum, Manville o Nagano? Puta, yo creo que todos se van a ir directo al Salón de la Fama. Falta el Rey Martínez, dice Jerarcas. Ah, ya, lo miré, ya la miré hasta arriba, sí, se les cambié las piezas, mano. Camo, ¿qué amistad era más sincera, 50 Cent y Mayweather o Tyson y Tupac? A ver, 50 Cent y Mayweather. Pues yo creo que Tyson y Tupac, porque pues solo la muerte los separó. Salió el Sugar Núñez, dice Marco Antonio López. Muy bien. Ahí sí te diste cuenta. Pero le, le dimos tributo un rato, ¿no? Sin ser campeón. También falta, ándale, el de cuñado, cuñado, cierto, no me acordaba. Ándale, muy, muy bien. Ahora sí, ahora sí andan en todo, ahora sí. Como Didi Food es un negocio del Pidiri. <laughs> puede que sí, puede que sí. Por eso nunca pido yo. Pero no, Didi sí lo uso, ¿no? Como Uber. Eh, si pusieras al Rey Vargas en la pantalla, los superchats no te faltarían, dice mi squad. No, hombre, con razón. ¿Por qué no me habías dicho la clave del éxito de los superchats, mi lingo? Y yo errando, la, solo mi, mi Kingsguard. Parece que a lo mejor confundió a Rey Vargas. Ya he intentado mandar superchat, pero no he podido configurar mi tarjeta. No lo sé, dice José González. ¿Cómo que no has podido, hombre, José González? No te des por vencido, tú puedes, vamos. No tenemos buenas carteleras la siguiente semana, pero podemos hablar de nahuales y conspiraciones. Podemos hacer muchas entrevistas también. <coughs> Le diste más tributo que Boxer. A Michu Núñez totalmente. Mi Boxer no existe esa pelea con, con Rakimov, lamentablemente. Eh, José González usa tarjetas Google Play. Y no tarjetas clonadas. 50 Cent en la presentación del Super Bowl ya era 1 en 50. Estaba bien gordillo, dice mi King's Guard. Y yo no, no lo he visto, eh, a esta nueva versión de, de 50 Cent. Ferco pronto, dice mi Chitlin. Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? No estuvo malo del Sugar, fue peleador honorario en el muro de los campeones. Buen tributo, mira, qué bueno que reconoce. Y yo estoy consciente y seguro que Chugar Núñez va que vuela para ser campeón del mundo. Eso es cuestión de tiempo nomás. Benavides se rió cuando le preguntaron por la altura de Canelo. ¿Qué opinan de eso? Fue en el podcast en inglés. Cigar Talk. No, yo no, no no he visto. El Ferco ya no nos quiere. Prefiere ir al canal de la petunia, dice mi Kingsguard. ¿Por qué dices eso, mi Kingsguard? Eh, lo del Sugar es solo cuestión de tiempo, dice mi Chitlin Distributor, y estoy de acuerdo con él. Camus, esto honesto. ¿Qué me faltó para ser campeón si yo era un peleador muy duro? Dice Miguel Mickey Román. ¿Te faltó Pensar cosas chingonas, mi Mickey Roma. Faltó creer más en ti y prepararte más a conciencia. Pero nunca es tarde. Eh, también salió con Eminem, también salió con Crawford, también es su compa. No sé si sean compas, pero sí si es para la pelea con Spence. Ahí sorprendió con Eminem saliendo junto con Crawford. Busca la historia que dijo 50 Cent, que le jugó una broma a Mayweather de que le robaba una bolsa de dinero, y Mayweather supuestamente le tiró un golpe. A la va la, la a buscar. Y que salió por piernas mi 50 Cent del boxeo, ¿eh? no la hizo, firmó a Coto. Y nomás no. A, a Yuri Gamboa también. Y Venado en el podcast más corto de un round más. ¿Cuánto duró esa entrevista? Como tú sigues el caso de Pidiri. no crees que lo usen como distracción. Sí lo sigo, aunque últimamente no me he enterado de cosas nuevas, les voy a ser sincero. No sé en qué haya evolucionado, pero lo más probable es que sí sea para distraernos. El Ferco anda muy ocupado, pero es bien a toda madre ese vato. Ah, claro que sí, mi querido Marco. Eminem es un ven de Dice que está arrepentido de ser blanco. Qué triste. Una lástima. Venado se merece más tiempo. Los fans queremos saber más de él. Es interesante su historia, dice Miguelito PR. Qué gacho lo de Cordina. Si se queda en 130, lo clava el chugar y si sube, lo clavan arriba. Probablemente sí. 50 Cent nunca volvió a ser el mismo desde que perdió con Caño West. Veintidós minutos dura la entrevista del Venado, no un más. El Ferco siempre trae información que cura y datos perturbadores. ¿Cuándo lo tuve? Hace como un mes o menos estuvo aquí, menos del mes. Camo, ahora que andaba en San Antonio pelean, paseando una morra, pasé por una colonia que decía Bam Boxing Gym. ¿Será que Jesse Rodríguez puso su propio gym? Pues... A menos que haya otro Bam allá, pero no creo, ¿no? Otro Bam Rodríguez. La vez pasada fui a buscar el gym de Robert García y ya no existía allí. ¿En dónde? En, en Oxnard. ¿Has visto el... Sí, donde me dijeron que ya son bodegas donde era el gimnasio de Robert García en Oxnard. ¿Has visto el video donde y abraza a Tank Davis y lo levanta en el aire como mujer a Tank como que le dio miedo reclamar? No, no, no he visto ese video de, de Tank Davis. Recomienden películas, comunidad, dice mi Marco Antonio López. Hay un podcast del venado que dura una hora treinta, Miguelito, o un minuto treinta. El Eminem tiene una anécdota en el gimnasio de Manuel Stewart. Dice que se lo madrió un morro de 15 años haciendo sparring. Es que Eminem es de Detroit, ¿no? Precisamente. Del Crunk Gym. Si tiene Jim el gallo, ¿por qué el BAM no? ¿Dónde tiene su gym El Gallo? ¿En su casa? ¿O, o cómo está el rollo? O tú dices la, el, el, donde se hacen las peleas, el gimnasio Juan Francisco Estrada. A ver. ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde...? Oh. Hace rato que no... No recordamos esta, esta joya. Acompáñenme a esta triste historia. El problema es que hay boxeadores que son de un peso y otros de otro. Canelo Álvarez no es un 168 libras, él es un 160 que apretadito, porque en realidad el, 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 por su altura, por sus dimensiones, que es medio chaparrito, Canelo Álvarez tendría que pelear en 154 o 160 libras y listo. ¿no? Y máxima ante un hombre como Canelo Álvarez que pega muy duro, que es un hombre muy fuerte y que está en su peso, porque Canelo Álvarez es un 168. Canelo subió dos divisiones para pelear con... Kovalev, ¿correcto? No no subió, es su peso. Oh, Él es un 175. No es un peso natural. Tú me dices que, que hay que estar en el peso okay. natural. Canelo estaba en su peso natural. Problema Porque fue, todas, sus peleas, problema. todas sus peleas, en todas sus peleas se pelean 180. Bom, en todas. Mira nada más el segundo super chat de la noche nada más y nada menos que del mismo Canelopkin. Muchas gracias mi Canelovkin, uniéndose al Kingsguard como los los de los super chats. Esto va dedicado y patrocinado por ustedes. Boom. Super chat. Ahí está. Muchos thank yous al Canelopkin. A ver, ¿dónde me he quedado? Subriel dijo que le va a quitar lo, loquillo, lo loquito a chingadazos a Teófimo y a su papá. Al menos el 135 lo clavarían por más dinero a Cordina. Ojalá le pegue el arrimón el camarón. Saludos, bienvenido al buen Tibe García reportándose. Una hora y media, pero no me acuerdo el nombre del podcast. Sí, ese que era el Solidaridad y ahora se llama Juan Francisco Estrada. Ahí donde hicimos la función, precisamente. No recuerdo el nombre, Miguelito. Camu, tú al igual que yo sabemos que el Venado López no tiene nada de personalidad. ¿Cómo que no tiene nada de personalidad? ¿Por qué pones palabras en mi boca? ¿Cómo quién gana? Venado Valdés. Ay, güey, yo me voy. creo que Venado, ¿eh? Jesús, ¿cómo crees que sea más posible que Canelo enfrente a Benavides si ganara los cuatro cinturones de 175? O solo lo enfrentará si le llegan a pagar lo más cercano a lo que le pidió. <laughs> La, las dos cosas, a lo mejor. O sea que se combinen las dos cosas. En ese podcast cuenta que su mejor amigo lo quería llevar con San Pedro de un varillazo en el cuello. Boom. ¿Cómo que no has visto el video de Tank cargando, de Tank Davis cargando a pedir y te lo acabo de contar? Y dijiste que sí, te lo dije porque Tank también le sonó los guantes a Richardson No, 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 no he visto eso. ¿Pero qué fotos estaba buscando el Ferco? ¿De qué hablas, mi Jerry? ¿Cómo crees que el termine en el Hall of Fame? Pues al paso que vaya, cómo se manejan esas cosas, yo creo que sí. Con esos comentaristas pedorros, te crees experto, Lingosquad. El Venado tiene personalidad sobre el ring y con los puños. Eso es lo más importante, dice Marco Antonio López Valenzuela. Y estoy... Totalmente no pudiera estar más de acuerdo con él. La personalidad y el carácter lo demuestra ahí arriba. Igual un Pitbull Cruz, ¿eh? Igual un Pitbull Cruz. No podemos reprocharle nada de eso. Nada, nadita. Yo acabo de ver cómo entre el Diri y otro rapero famoso estaban. Emborrachando a Justin Bieber para a la madre, qué loco, ¿no? Ese, ese, ese mundo perverso, ese mundo, es que hay gente que con tal de destacar o con tal de salir adelante están dispuestos a, a hacer todo, ¿no? Cueste lo que cueste, llámese como se llame. Son capaces de darlo todo por, por fama, éxito, dinero, vicios, lo que ustedes quieran. A ver, ¿dónde me he quedado? De esta quintilla, ¿a quiénes ves campeones del mundo, mi camu? Camaleona Ayala, Lindolfo, Sugar, Camarón Cepeda, Jair Frank. ¿A yo creo que todos, eventualmente, todos los que mencionaste, van a ser campeones del mundo. Alexa le dice a Ferco de unas, ah, no es ni Alexa, es... Cállate, Alexa. No, es, es lo del celular, lo del celular que de repente se activa, es de Google. Eh, y solo se activó a veces que se, se vuelve loco. A mí me, me ha pasado que estoy aquí hablando y, y no digo nada, porque si digo, hey Google hey Google ahí, ahí se activa algo ¿cómo se dice lo siento en inglés? o sea me está y así pues eso se, se le activó en el en el celular a Fer pero él, él no lo estaba buscando ni pidió buscar a veces se, se vuelve loco la tecnología entonces Justin Bieber ya está taladrado ¿qué te digo? Pobre Bieber está más agujereado que una coladera. Asimismo, el gallo, batallas para hacerlo hablar, pero arriba del ring da clases. Cuerpo dormido, anacleto perdido, aniceto. Eh, ¿Desde cuándo escribes, escuchas a Justin Bieber, mi sujeto? El venado va para las grandes ligas y el pitbull también, ¿no? El venado ya está en las grandes ligas y pitbull pues también. Dicen que en tiempo de guerra cualquier hoyo es trinchera. Boom. Yo solo escucho, pero Justin Sirreña no me acordaba de ese. Mira, cayó el tercer superchat de la noche, un doble ya por parte de el Adal Chale. Y manda el superchat y dice, denle like. Con sus 27 multituercas o cuentas, pero den like. Muchas gracias al buen Adal. Adal Ramón, ¿se acuerdan? Gracias por la aportación, dice el sujeto, y, y también me uno al agradecimiento de parte para el Adal Chale. A ver esta fotito, a ver quién es, ahí, si logro, es que se ve muy. El Adal Chale, ¿quién está Cuauhtémoc Blanco y Julio César Chávez? Qué gran combinación, mano. Eh, entonces, esos morenos aplicaban la de siendo hoyo, aunque sea de pollo, y siendo agujero, aunque sea de caballero. Al parecer, sí, al parecer sí. Al parecer, sí. Y la siguen aplicando, yo creo. Está más bujereado que Guillermo la coladera. Chava. No se burlen, mano. De, de, de. Son abusos. Pero pues sí. Así se la avientan allá en lo que viene siendo la industria musical, Hollywood, todo eso. Camo, me dan pena ajena los que presumen. Yo tengo mi novia, jaja dan hasta lástima recuerdo que Mick Will decía de todas las viejas que tenía luego salió el audio con Pidiri pero para todos sale el sol qué chingón no y Si se ve que está pariendo chayotes ahí no qué es más fácil una entrevista a Memoredia o hacer las sudaderas de ahí tiro dice Luis qué es más fácil pues ahorita como estoy viendo la cosa la entrevista con Memoredia ¿eh? la entrevista más fácil lo, lo veo más más asequible digamos más a la mano si ustedes quieran a ver, eche comentarios porque si no ya nos vamos después de una hora veinte minutos ya no hay preguntas Camu, ¿quién es tu boxeador mexicano favorito de todos los tiempos en legado y por todo lo que hizo? Eh, pues yo creo que Julio César Chávez, por el que, sentido que fue inspiración para muchos peleadores, incluso que no le tocaron ver eh, el Prime, ni siquiera, además, ni siquiera la, el, el, lo último de la carrera de Chávez, pero por la influencia del, de tíos, papás, generaciones tras generaciones, pues es sin duda Canelo Álvarez, ya por lo que ha llegado a conquistar en términos que de títulos, dinero. Fama, todo eso, pues Canelo Álvarez. El quien ha sido más inteligente para llevar su carrera es Canelo Álvarez, pero de aquí a la luna, ida y vuelta. Eh, ¿Para cuándo entrevista con Vaquero? Yo creo que, a ver, voy a procurar que sea en la próxima semana. Es más difícil la entrevista con el Carihuante. Esa sí la veo muy difícil. Cada que mi sujeto agradece los superchats, me lo imagino como los hostes. Que te reciben en el restaurante, mira, y, y, y que no le tiene, y que no le dejan propina, ¿no? Y lo hace de, de corazón, aparte, mi querido sujeto. Eh, que se, mira, se ganó su lugar, la, la, el pueblo lo eligió y el pueblo no se equivoca, chavos. El pueblo no se equivoca, el pueblo es sabio. A Memoria, pregúntale, enumera las sustancias que le diste a Márquez en esa cuarta pelea contra. ¿Cómo que enum enuméralas? ¿Qué es lo que, que quieres que le pida la receta de una vez? Pues lo que se debe de ser un moderador, estar agradeciendo a los que apoyan el canal. Hasta lo que no tomas te hace daño, mijo. No, pues yo creo que no lo dijo en mala onda, ¿eh? lo dijo en, en, en cura, entre compas, mi sujeto. Saludos desde Phoenix, dice Frank Siqueiro. Saludos a la Finiquera. Apenas van a llegar los mariachis, ¿cómo que te vas? Dice el al Chale, pues ya, ya me están convenciendo para que me quede, ahora sí, pero como ni preguntas, ni, ni, ni saludos, ni comentarios, ni noticias, ni quejas, ni, ni nada. Pues, pero pues ya si ya le están echando al mariachi, pues me, nos quedamos aquí. Yo no tengo ningún problema con eso, al contrario. Es más. Cariguante está más cotizado que el Pitbull Díaz. Machín. Camo, el año pasado que Venado peleó en Corpus Christi y vendieron boletos y tú mismo dijiste que fue porque Venado no es conocido por tener mucha personalidad. Ahí está el video. Yo no dije por la personalidad. Yo no dije por eso. Se te olvidan las cosas, compa. No, no, no. Tú que las pones en otro contexto. Tu top 5 de boxeadores sonorenses, Como Mi top 5. Julio César Chávez, número 1. Juan Francisco Estrada, número 2. Número 3... Orlando Salido, número 4. Oscar Valdés, número 5. No, Orlando Salido no. Ahí pusiera José Luis Castillo, número 3. Es que sin poner a Carlos Palomino. Y. Valdés. A ver. Chávez, 1. Y está José Luis Ramírez también, mano. Gallo Estrada, 2. José Luis Ramírez, 3. José Luis Castillo, 4. Y el 5 puede ser un Oscar Valdés. O Siri Salido. O Palomino. No, tenemos hasta para hacer un top ten que le, ganía, que le ganaría a varios, incluso países. ¿eh? Sin, sin raspar muebles. Tu top 5. A ver, ya. Mándale mensaje de nuevo al Pitbull. Estaría bien una entrevista con el Pitbull. A ver si. Porque ni siquiera la vio oh, mi pitbull. Eh. A ver, vamos a ver si llegó siquiera a ver. No, pero imagínate el pitbull cuántos mensajes no de tener de todos lados. O sea, también no es fácil cuando sea moderador. Te voy a meter al bote por corrupto, sujeto. Todos sabemos que hiciste mala campaña. Camo para ti, Paquiao, fue seis u ocho veces campeón. ¿Qué tal si lo dejamos en siete? Ni tú ni yo. No te creas, sujeto, puro cotorreo, ya sabes que se te quiere, dice. Claro, papá. ¿Qué onda, mi camo? Andan con todas las multicuentas, están perros, es lo que voy viendo, pero mira, mientras dejen like. Y compartan con todas las multicuentas. Pues, tira, yo, yo feliz. Saludos y gracias por reportarse a Tibe García, Sergio Alfredo, Fernández Peralta, también Misael eh, Figueredo, Rebo Velasco, Don Aurelio Osuna López, Dani García Aguirre, Doña Onelia Segura eh, y pues a toda la, toda la Razuki que anda por aquí. Oigan, siempre que en qué round se va noqueado el gallo contra el BAM. Oh, no, Milton, ¿cómo que se va noqueado? Los de Culiacán te dirán que Chávez es de ellos. Pues yo, yo me voy a basar en su alta de nacimiento, mira. Y cayó el quinto, porque no hay quinto malo. Y mi Osvaldus Abelus dice, ¿cómo anda el 300, mi camo? Ahí va mi pequeño aporte para que próximamente ande quemando llantas y frutos los multicuentas. Pero dejen like. Muchas gracias a mi querido los osvaldos pues mira se acuerdan que todo esto empezó el, el de lorian era lo, lo, lo primero que les a ver dónde está aquí ahí está no ahí cuando se fue derrotado se hace cuenta que se fue en camilla Boom. adiós vaquero Se fue en camilla. Y luego me mandaron el mecánico. Checa nomás. Ahí está. Entonces, ya quedó. Fueron tantos. Fue tantos. No está bien, ni pedo, a meses sin intereses. Y ya hice el pago, el, lo, me, me lo llevé y tómale que valió madre y me, me empieza a fallar en el camino. Entonces, está de nuevo en los pits. Entonces, muchas gracias, mi querido Abel Osvaldo. El Pitbull sal, salió celebrando con la familia, comiendo pizza. Como que le gustan mucho. Ama una pisita ahorita. Like número 100, dice Miyan al tube, muchas gracias al buen Allan. El like número 100 de este directo. Ahí les encargo, ya son, somos 125. Con Juan Manuel Márquez, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de sus dopajes. Noqueado, no creo, pero sí gana bien. O sea, el BAM. Sufragio, sufragio efectivo, no reelección, dice mi Kings Guard. ¿Y dónde queda el Yoriboy Campas? Hizo más de 100 peleas. Es que también te da para imagínate poner a Valdés, poner a José Luis Ramírez, poner a al Siri Salido por encima de, de mi Yoriboy. O sea, yo admiraba mucho al Yoriboy, eso. Pero no, no, o sea, hay otros que hicieron más cosas en las grandes ligas. Ganaron dos divisiones, qué sé yo. Mira, cayó el número seis de El Adal Chale, y dice: Ese Osvaldus anda tirando carrilla, pero me la pela. Dice: ¿Quién dijo eso? Al de Ramírez, ¿no? Pero no, no, qué carrilla. Suscríbanse y den like de las multicuentas, hombre. Que valga la pena, mi Devin Heine. A ver, a ver. Se va noqueado. ¿Cuánto apoyo al gallo? Ya, ya, ya es lo que veo. ¿eh? ¿Crees que Diego Pacheco esté listo para Berlanga, Munguía o en Billy? Para Berlanga, sí. Munguía, no sé, ni en, en Billy todavía no sé, pero para Berlanga yo creo que sí. No sé por qué pensé que era un Kia. No, hombre, de, de, la del Kia me la aplicaron fea, esa, ¿eh? me la aplicaron fea. Ahí con una estafa que me hicieron. Dice que iban a comprarme un Kia para revenderlo. Y di el dinero y no, hombre. Ahí luego se las cuento. Story time. ¿Y en qué terminó? Triste final. Ya hasta Roscas se está aventando el Batimóvil. Pues a mí me, me falló, Manuel. Tuvimos que regresar a los pits. Uh, ¿Qué te dije? Esos mecánicos, pues. pues vamos a dar el voto de confianza. Camo, dos preguntas. ¿Alguna vez has venido a Tepic Nayarit? ¿Y Nayarit alguna vez ha tenido un campeón? El Topo Rosas creo que fue campeón interino de los Nayaritas que recuerdo. Y no, nunca he tenido el gusto de ir para Nayarit. Guapalaina decía ahí en el taller: me hizo recordar un bar de chicas con sorpresa aquí. Por el sur, donde se ponían buenas las pedas en mis tiempos de desmadroso, así se llama. De hecho, el taller donde lo llevé, mi Camus, no te vaya a pasar como a mí. El mecánico no me lo entregaba, supuestamente no quedaba y lo estaban usando. dice mi King's Guard, no, no, no creo que que se la avienten así, pero pues igual, no. Y gracias, mira, cayó el séptimo superchat chat de quién más de Osvaldus. Abelus, anda en modo Luis Olalde, ¿eh? y dice, dejando el séptimo de la suerte, y dice, a mí me la pelan todos, y con más ganas los Adals, pinches tontos los vatos con ese nombre, y me vale riata, dice mi Abel Osvaldo, que no sé qué le habré hecho una Adal, mano, yo creo que es Tim Jordi Rosado, entonces. ¡Qué bárbaro! Muchas gracias a mi Abel Y no te pelees ya, mi Abel Osvaldo. A ver, ¿dónde me he quedado? Desde que el Pitbull Díaz comió pizza desde la pelea. Lo bueno que el Pitbull Díaz comió pizza antes de la pelea y no antes, ¿no? Como mi Venado López. camó desde ese auto, hazle un drive-by con cuatro hombres, con Usis, a tu compa. <laughs> Ah, bien salvaje, bien historia, bien, bien acá, bien historia americana x. Ese regreso del Camo Móvil fue como ver a Fury volver del retiro para darle una lección de boxeo a Wilder, pero no hombre, hizo su regreso pero no no completó el campamento, se cuenta que se lesionó en el estiramiento. Eh, Camo Marca mis palabras, cuando tú cambies de morador al llorón del sujeto de foto de niño africano con Joaquín Rosas, te van a llover más comentarios porque Rosas daría más expresión de libertad. Pues mi sujeto también da expresión de libertad. Es que yo sí apoyo al gallo, pero la realidad es la realidad. No gana ni en 100 vidas al BAM, dice el sujeto. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, ya que mencionaron a Berlanga el vato anda cantándole el tiro a Diego Pacheco desde su pelea hasta etiquetó un morro que nada tiene que ver porque tenía el mismo nombre y luego Memo Heredia ahí tirándole a Pacheco y a José Benavides, padre, siendo parte él del equipo Benavides aguas, el pitbull tiene toda la pinta de ser el nuevo ídolo, el estilo, la apariencia y ya hasta un grito de guerra le dio el público y si sí, es cierto espero que algún día vengas a Nayarit. Soy boxeador amateur y espero algún día ser campeón para mi estado. Pues ojalá. Me he dicho que los mariscos están al 100 allá. ¿Quién ganaría entre Subriel y el Pitbull, hijo de su madre? Pues te, el favorito tendría que ser Subriel, pero yo aprendí ya a no descartar a mi Pitbull Cruz. Y cayó el número 8 de El Adal, que dice, uy, ya se enojó la florecita. Ponte a hablar de box y se están agarrando, pero con superchaz, ¿no? Entonces, mejor síganse agarrando, por mí síganse, aclaren sus puntos ahí, que no se salen con la suya los Adals ni los Abelus. Gracias al el Adal. A ver, lo del Boxing World lo sacó de contexto, Pacheco dijo que Benavides... No, Berlangas es sucio, pero lo dijo porque muerde, no por los esteroides. ¿Y por qué me muerde? respondió así. Se sintió aludido. Veterbievo, Bivol. Yo me voy con Bivol, pero cada vez me está dando más miedo ¿eh? para Bivol. Ya te dije que nunca te he bloqueado, me caes bien, ¿ves? Y tú tirándole a mi sujeto. Mi camu... Todos andan bien malhumorados, creo que es por el eclipse. ¿El eclipse? ¿Qué creen que traiga consecuencias? Como una hipotética, un maestrito López bien entrenado y disciplinado, ¿cómo se hubiera visto en su Prime Oscar y Tito? ¿A quién le hubiera sido en, esa, en cada pelea? Yo creo que mi maestrito López tenía todo para ganarle a Tito Trinidad. Cámbienme de opinión, discúlpenme mis amigos puertorriqueños. Pero era un talentazo, lástima que la disciplina y cómo llevaron su carrera, nomás no, no ayudó. Así decías lo mismo de divino sujeto y sorprendió a propios y extraños. Uh, no te vas se quedar callado. Y no, no se quedó callado. ¿Por qué dijo? ¿Has a Dirty Fighter? Creo que lo malinterpretó. Es, el, es mañana el eclipse, según esto. Pero igual le han des a ver, pero igual le han de saber algo a Benavides Senior. Mira, el noveno superchat de la noche de Osvaldos Osvaldos Abelus que dice, pues si sí, estamos hablando de Vox toda la noche, pendejo, Hablo, habla de Vox tú, pinche advenecido adven... no, espérate, espérate. Advenecido has de ser de esos de Fernando Schwartz No hombre, ese sí ha sido Es mejor B-Ball pero Veterbiev tiene la Onza de cambiar todo De un golpe Ese es el problema y no, no, y no por un golpe, sino por la acumulación Y Maestrito Bien enfocado contra Prime de la Hoya Esa yo creo que Oscar de la Hoya tenía más herramientas Si, si hubiéramos visto Un Oscar de la Hoya también al 100% en 147, los dos. Y a un Oscar usando su distancia, rapidez, llaveando, saliendo. Oscar de la olla. Eh, uy, esto se puso bueno, dice Ladal Chale, ya no dejaría, yo no dejaría que me insulten de esa manera. Y, y no lo está haciendo. Esa me la perdí porque se peleó Memo con su equipo. Pues aquí te, te voy a poner esta imagen, mira, de la publicación de Memo Heredia, verás, chequen el dato. Ah, no, ese es el perdón de Benavides por andar en estado de ebriedad. Y dice Memo Heredia, es curioso cómo este imbécil de Diego Pacheco acusa a Edgar Berlanga de ser un peleador sucio. Es increíble la influencia de malos entrenadores eh, buscando paydays mientras tratan de calentar las peleas. Erróneamente. Demanda pronto, puedes ap pueden apostar que sí. Bajo mi tutela o mi, mis servicios de preparador físico, Berlanga ha estado en, inscrito en el programa de, de antidopaje de Bada y lo ha pasado. Entonces no es un peleador sucio, pero están diciendo que Diego Pacheco no se refería a temas de doping, sino sucio por el tema que él mordió una oreja y lo suspendieron y todo ese rollo. Entonces aquí mi memoria le soltó a Diego Pacheco, le soltó a José Benavides padre y él es parte del Team Benavides. A ver, a ver. Dice eh, The Kings Guard. Osvaldo Sabelus con el upper de derecha. Qué buen sparring estamos presenciando. Vamos a ver. Va, va ganando. Un... 10 yo creo, Velozval. Está bueno el tiro del superchat, dice Mujer Arcas. Tuvo mejor que el de Pacheco Macalman. Calmado, calmado, que conmigo te topas con pared. Bloquea a los sujetos cromabuitres, Haz tu jale, güey. Por la forma tan salvaje que bien, fue por Smith Jr. Yard y Callum eh, Smith. La veo muy segura para el contra Vivol, Dimitri se mueve bien, pero Veterviol corta bien el ring y tira golpes a lo cabrón. Diez puntos para Velus, nueve puntos para el Adal. Ando, ah, diez, nueve, entonces. Quiero ver el desenlace de esto, dice el sujeto. Yo, yo también, mano. Y ojalá siga durando. Pero que no, Benavides está, está todavía con Memoredia, es lo peor del caso. Vamos a ver si sigue si va a seguir estando. Ese memo es muy controversial, dice Michitlin. ¿Qué te digo? Se prende fácil, facilísimo. Pero a Diego lo trae Benavides, Chávez, eh, Chavetó, Heredia. La pelea Canelo contra Benavides se está calentando muy bien y lo suficiente, al igual que no puedes cromar boxeo, está preparando bien el video de los tacos. Eh, dorados, el buitre con el maromero Páez, todavía no ha llegado ese famoso video, ¿no? ¿Por qué insultó al hablador del papá? Entonces, si Heredia le da sus inyecciones a Benalibras. Jesús, ¿crees que el ganador de la pelea de Bivol y Beterbiev está en la lista de Canelo o crees que Canelo ya no está mirando? No, yo creo que no está mirando directamente ahorita cual eclipse a Bivol-Beterbiev. ¿Quién se enojará más rápido, don Neto Cromas, su nieto o Memo Heredia? Buena pregunta. Eh. Mira, el Adal manda el superchat número 10 y dice: Acepto que no sabes de box ni Camo ni el otro Meco. ¡Bum! Chacalaca. No, mire, ya está, miras raspando muebles. No sabemos, pero cómo nos divertimos. Eh? ¿Qué pasó con Pedavides y Heredia? Contexto, acabo de llegar. Pues esa es la información que hay. El México es el sujeto. Ah, acabo con el sujeto ahora. Oh, y el contragolpe de Adal y un recto a la boca del estómago. Pero salió tirando chingazos a todos, el Adal, ¿eh? No, 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 no más al, al Abel. ¿Cómo crees que Canelo tiene más o menos talento que los siguientes boxeadores? Chávez Jr., Morales Márquez, Barrera Finito. Creo que Canelo era un tipo menos talentoso, pero más dedicado. Y vio más la foto a, a largo plazo. Todavía no se sabe qué le dijo Hearn a Reynoso cuando se ofendió Canelo. No. Y no sé si se sepa. La vez pasada, el sujeto dijo que yo muerdo la mano que me da de comer solo por ponerte ante las cuerdas con preguntas. No es por ser gacho, pero los suscriptores son quienes hacen y dan vida a un canal. Totalmente de acuerdo, mi Devin Geni. Yo siempre he estado consciente, hombre, pero un superchat, puro, puro llevarme a las cuerdas tú, mi Devin. Genie. Ni, ni, ni superchats ni nada, qué bárbaro. Un qué princeso sujeto florecito. ¿Cómo con mi cromabuitres no te estés metiendo, güey? Se puso bravo el morro. El cromawit, Canelo no, no quiere saber ni madres de las 175, solo tienen mente a Munguía y Benavides y está amenazando con trilogía contra Munguía, ¿Tu trilogía. Y tendrá en la mente a Benavides, Canelo, para pelear con él. Tienen envidia que Amador es mi abuelo, dice el sujeto. Pues pareciera que sí, ¿verdad, sujeto? Que te tienen envidia de ser... El, el nieto de una de las voces más respetadas en el, en el mundo del boxeo, ¿no? que, que lo conocen en Rusia, que lo conocen en todo el mundo, y es, es está hecho a mano. La neta Memo le hizo un jalezote a Benavides, mejoró demasiado David con ese vato. Quién sabe si esa preparación contenía proteínas extra. ¿Pero qué pasó con Pedovides? ¿De qué me perdí? Dice Sucutul. Regrésate un poquito, mi Sucutul. A ver. Busca en Twitter. Ahí andan todos los videos. Ponlo como... Pon a mi abuelito recordándote. Hace mucho que, que no lo hacemos, ¿eh? Se comparó con el mismo Elon Musk. Hay niveles, ¿no? A ver. Vamos a ver, a recordar viejos tiempos, mano. Mientras los que no han dejado su like, ¿qué esperan para dejar su like? Compartir. A ver, ¿dónde estás? Aquí, a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Eh, dice George Furman, estaba con Camus y vine a saludarte. Saludos desde Yucaipa, California. Like firmado. ¿Quién es Camus, cabrón? ¿Quién será? ¿No será el güey este de, de ahí tiro, el cabrón? ¿A poco ya se probaba la vida del pendejo que yo? Denle un saludo al cabrón. A lo mejor se quiere subir a este horario también, pero para todos nace el sol, qué chingón. Denle un abrazo al cabroncito ese. Caireles JMD. Miraba el canal. Bom. ¿Qué tiempos? Uh, Bom, ¿Dónde me quedé? A ver, ¿dónde me he quedado? Eh, de hecho, David dijo que iba a estar en la pelea de Saúl y Jaime, se va a poner sabroso el post pelea. Que se avienten tipo Golovkin Canelo después de la de Chávez Jr. Eh, eh, solo te heredó su carácter, sujeto. A ti no te piden fotos cuando vas al baño. <laughs> eh, le tiran mucho, pero sí se la rifa al abuelito del sujeto. El Benavides se aventó una Kingsguardada. Boom. A, a todos nos puede pasar, no se preocupen. Camo, no sé tú, pero si tú le dices a alguien que está raro y él dice que no es gay, se descubre solo. Memo Heredia empezó a hablar de esteroides y Pacheco no dijo nada de esteroides. Ha de haber andado tomado el Memo Heredia como cuando se te puso al brinco, dice Devin Amarres. Pon el viejo y nuevo del buitre mencionándote, como Ah, que se fue el antes. Y onta, onta, el después. Aquí está. Que por ahí no va la cosa, ¿no? George Foreman dice, estaba con Camus y vine a saludarte. Saludos desde Yucaipa, California. Like firmado. Gracias, George Foreman, al que conocí, fíjate, curiosamente y muy bien, ¿no? Boom. A ver, ¿dónde me he quedado? Quimero, cutul. El Canelo se topa Benavides en la pelea de Munguía, si sí le viene pegando un madrazo el Canelo, si se lo topa. Like 109, dice mi querido Aaron BM, dejen su like y compartan, es totalmente gratis y ayuda un chorro total. ¿Quién es Camuca? ¿Quién será? Vemos tantos, ¿no? Buenas noches, Gran Camo. Mira, el que sí sabe es mi querido ADO. Saludos. El Cassius no se presentó, tiene falta. Oye, ¿qué onda con mi Cassius? ¿Qué onda con mi Cassius? Me está preocupando. Ese Caireles JMD viendo canales. <laughs> Caireles JMD. George Foreman, a quien por cierto conocí muy bien. No, no, hombre. ¿Cómo le, le cambió? Le, le dio el spin, ¿no? Se salió por la tangente. ¿No has visto una pelea donde un cubano le está dando cátedra a Whitaker y lo noqueó en el round 15, Pernel, con varios zurdazos? No sé si fue en el round 15, pero esa pelea que tú dices, creo que fue con Dios y Hurtado que, que lo deja tirado en las cuerdas, feo. Pero estaba haciendo una muy buena pelea Dios y Hurtado. ¿Cómo te cae el amador? Pues, pues X. Ándale, Dios Belis Hurtados, pero no sé si era 15, ya, ya que creo que no estaban las peleas a 15 rounds en ese tiempo. Eh, feliz sueño para todos, debo madrugar, eso es todo. Éxito, mi macho Contreras. ¿A poco también se te puso el brinco Heredia como Claro? Sí, 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 sí. Hace ya bastante tiempo. ¿Puedo contar mi story time con él? Que, que empezó muy bien y la madre, y terminó así de que se hizo bolita y, 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 y entraron ahí a a llevárselo ahí entre la misma gente. Camo, pero ¿para qué un posible retador suba al ring después de la pelea? ¿Es porque ya está acordado o si sí se puede subir cualquiera? Eh, pues no se puede subir cualquiera, pero puede andar ahí en la arena cualquiera. Memo si le da esteroides a sus peleadores, según varios dicen que es un secreto entre los que saben de boxeo. Esos videos del Amador son una chingonada, los veo. Cada tanto para curármela, un desastre el buitre. Siento que al EMI le bajaron sus seguidores porque se enganchó en la política con la raza y con esa madre uno nunca gana. Y para acabarla, mi compa, el EMI, se prende fácil. ¿Cómo, ¿Quién es tu compa, el EMI? Ah, no, Ernie, Ernie, perdón. ¿A poco ya hace live a la misma hora el pendejo que yo? Falta... Para el Andrés Roberto, hoy no se presentó, no, ya, ya no lo espero aquí. ¿eh? Mi Camu, tu cotorreo, tú cotorreas con Ismael Salas, nunca he interactuado con Ismael Salas. Yo siempre le fui, dice mi Francisco Miranda, a quién? Traigan Andrés Roberto de regreso, era buen pedo, dice mi King's Sé que andas dando vueltas por aquí, mi Roberto. Camu, y nada que subes. El por qué le dicen buitre el cromador, ya está. Se me había olvidado que quería saber lo que dijo el cookie de Box Rec. Que es cierto, mano. Ese era hurtado. Eh, entre Barrera y Morales, ¿a quién le ibas tú? Yo le iba a, a Morales, pero creo que entre los dos, el que hizo mejor las cosas entre ellos dos, peleando, fue Barrera, para mi gusto. ¿Cómo conociste a un boxeador de Sonora llamado Esteban Camo, ¿No es familiar tuyo? Él es de Navajoa como tu familia. Eh, nunca lo conocí en persona, sí seguí su carrera desde cuando estaba invicto. Y, y era como la, la, el, el que iba a ser el sucesor del Yori Boy Campas, pero era como el peleador de Navajoa de los ricos. Mientras que el Yori era el del pueblo y se enfrentaron en Navajoa los dos y ganó el Yori Boy Campas. Y esteban el Rocky Camus, que perdiera con Andre Ward, creo que con Jan Pascal también por la vida del Knockout. Y, y no, no, no somos familia. De hecho, los Camus son más de hermosillo y mi familia de navojoa es por el lado Paz, no es por el lado Camus. Entonces, no, no. A lo mejor sí somos parientes, pero no, no sé por dónde venga la bala. Yo soy de Argentina y solo quiero decir que México jamás sentirá lo que se siente ser campeón del mundo en boxeo, sí. Camo, rífate con el video del chino cochino que le mienta la progenitora al cuántico Neri. E ese lo tengo por aquí, pero no sé dónde lo dejé. Lo tendría que subir, cargarlo aquí en la plataforma para usarlo de vez en cuando. Ya que viene la pelea, creo que es, es buena idea. Como ya van varios que te quieren madrear, ya sea en persona o desde redes, como el valiente de tu compa el Arnold dice. Y fíjate, y el primero que me quiso madrear fue Memoredio, de hecho. Bueno, no, no sí, me quiso madrear, no, pero sí se, se alteró un poquillo. Luego, la, luego la voy a contarme, Francisco, story time. Eh, pero fue la noche del pesaje de Canelo contra Kovalev. Es que le diste mala impresión, apa. Y mira, les voy a contar cómo empezó. No, no, no les voy a contar, les voy a poner una imagen gráfica. Pero de, dejen su like. Eh. Dejen su like, no, no sean pusilánimes, por favor. De cómo empezó. O sea, había empezado todo con el pie derecho. Déjenme buscarlo aquí, déjenme buscarlo. No se me desesperen. A ver, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? Aquí, a ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? on Por aquí debe de andar. Por aquí debe de andar. Por aquí, a ver a ¿dónde, dónde estás. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver. A ver, por aquí tiene que aparecer, hombre. Por aquí tiene que aparecer, ¿dónde? Mm. No. No está por ahí. Nope. Lo debo tener en otro lado. A ver, espérense, aquí debe estar, aquí debe estar, a ver. No, está cabrón que lo encuentre. No la voy a encontrar. Mm. Eh, Messi, campeón del mundo de balón de oro, México jamás sabrá eso. Qué, qué triste, ¿no? Mica, ¿cómo viste la entrevista con Suleimán? Yo incluso vi que hasta se contuvo, podía madrear eh, más todavía a Schwartz. Es que como Schwartz, cuando le quitaban los argumentos, ya no alegaba, pues como que el mejor le daba la razón, porque pues no traía argumentos. Uh, el leonazo rasurado. Camo, los videos meme deberían tener un precio, ¿cómo ves? Que valga la pena, pero es que sí estará muy caro. El que sí estará muy caro sería el de Kawache. <laughs> eh, pues sí, ¿no? Y el de Chava Rodríguez, ese, ese tiene que ser el más caro, mano. Ya voy a ponerle precio aquí, ¿no? Le voy a poner precio hasta, hasta el bigote, ya, mano. Le, le dicen el buitre por la liga del boxeo de cuando enfrentaron a peleadores malos y al final no les pagaron. Quería saber por qué México nos envidia. Saludos desde los europeos de Latinoamérica. El Nandito y el Mapache López ya desertaron de ahí tiro y andan navegando por otros canales y no caribeños, dice José González, ya nos aplicaron la Max Palacios entonces. Solo dos veces vi ese video en el canal y ya no volvió. Y eran altas horas de la noche, ¿no? Yo también le iba a Morales, pero sí le fue mejor a Barrera, dice mi Francisco Miranda. Y compartimos opinión. Argentina campeón del mundo, ok. Falta el más guapo, Rey Vargas, dice mi Oscar Casasus. Amerita estar ahí, mi Rey Vargas. ¿Qué dice el público? Pues dos campeonatos mundiales, 27 más que Argentina. Tienes. Chamba, sujeto, llévate al campeón del mundo. Memo Heredia siempre se me hizo medio mamila, dice Frank Siqueiros. Quitaste al Sugar Núñez, dice mi Oscar. Sí, pues ya teníamos que hacer espacio, ¿no? Ya cuando sea campeón, mi Sugar ya vuelve. Es cierto que Argentina es la envidia de todos, ya que muestra descendencia europea. Mándalo al congelador, sujeto. Yo creo que sí, no. Tus servicios son requeridos. Camo a Chávez Senior, Eric Morales Barrera, etcétera. Todos esos los tumbaron de nalguitas con golpes muy básicos. No sé cómo dicen que ellos eran mejor que Canelo y Canelo solo te iba más disciplina. Pues también casi Canelo se va noqueado con José Miguel Coto también con un golpe básico. De un peleador básico, o sea, todos tienen sus momentos malos, malas noches. A ver, estilos que se les complicaron. Eh, Camo, ¿ha habido memes del terrible O Aquí sí, ¿eh? Camo, no mientas, el primero que te quiso matar fue el ISEC, back. no me moré, Día. No, hombre, eso es mentira. Creo que J.C. Chávez podría hacerse buenos memes. Debe de haber varios. Parece que ya se calmó ese perro, dice lástima. Estaba chico cuando me tocó ver la pelea de Kawachi y recuerdo que estaba bien emocionado porque no sabía bien quién era, y cuando terminó la pelea me dio bastante risa. Qué pelea tan más increíble. Esa fue en la de, esa que dices, en la de Chihuas contra Don y nietas, nietes en Filipinas, que esa pelea Sanfer. ¿Pidió autorización para meter esa pelea? ¿Para cuándo la membresía? A ver si la, la programo ahorita, ¿eh? porque ya me estoy tardando con eso y, y sí, ya creo que ya amerita mano. Para mí Morales fue mucho mejor que Barrera, dice José Barrera. Eh, no solo el... Iba pienso que sí peleaba mejor. Sujeto a tu chamba, aquí se habla de box, no de fútbol. Saludos, Camo. Saludos, mi José Barrera, bienvenido. Ni que fuera Sam's Club, dice, para la membresía. Me temen. Manda a dormir a ese que de seguro tendrá más nariz que cara. Kawachi, el que daba knockout con solo el viento. No, 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 una cosa impresionante, no sé cómo se atrevían a ponernos a eso, pero pues, era un mundo un mundo raro, ¿no? En aquellos tiempos A ver, ya leí todos los comentarios ¿Nos vamos o nos quedamos? ¿Qué, qué dice la raza? A ver ¿Nos vamos o nos quedamos? A ver Ustedes mandan y al parecer como que ya quieren irse es, es, es lo que estoy viendo es lo que, es lo que estoy viendo Me manda a dormir a ese que ah, ese ya lo había leído. Saludos desde Kansas City, Kansas, Canelo y Pitbull, puro México, dice Arctic Wolf. Saludos hasta Kansas City, Kansas. Qué ironía, terrible y barrera haciendo una rivalidad de odio cuando eran jóvenes y ahora siempre los ponemos juntos cuando hablamos de ellos. Nos quedamos, dice Te sumo mi yuca. ¿Cómo se prepara a alguien de élite como tú, tres horitos después, ya casi que le miento a la madre Caguache? ¡Ay, ah, ya sé a qué te refieres! Apenas llegué, dice Te sumo mi yuca. Entonces nos quedamos o qué show. ¿Qué machín se enojó el buitre cuando compararon a Canelo con Caguache? Nos quedamos, como dice Osvaldos Avelus. Los argentinos solo nombran al chino Maidana para todo. ¿Cuál podría ser tu próxima entrevista? Pues de las que voy a pedir, Vaquero Navarrete, a ver si Miguelito Sebreros también, Benavides, ¿por qué no? Hay varias. ¿eh? Camo, open those lines, dice mi Joaquín Rosas. A ver, ¿será bueno abrir líneas? No sé, me, me, me doy miedo porque esto va a durar horas si abrimos líneas. Checo Pérez haciéndolo, haciendo historia quedó en segundo lugar siempre. Camo, ¿qué piensas del hijo del Nitro Goiri? Yo sí le miro talento. Como no? No, nunca lo he visto pelear, pero por lo que nos dijo Robert García, pues tampoco es como que un peleadorazo. ¿Qué hora es allá? Te sumo. Morales nunca le ganó a Barrera. Morales era favorito del CMB. Vaquero nunca falla. Ese vato es comunidad de pura cepa. Ojalá y, y, y sigan esa sintonía, mi, mi vaquero. Camo, ¿tú qué piensas que Memo dijo que él estaba seguro que Sean Potter estaba dopado con Ugas? ¿Cómo pudo haber sabido eso? Bueno, no supo eso, pero dijo que nunca le. Que a Ugaz le hicieron un chorro de o sea, bada iba cada rato y que nunca fueron al campamento de Sean Porter. Pero no sé, o sea que no sé, ¿qué te digo? Eso fue su verdad, fue su verdad. A ver, entonces ya no hay comentarios, y así quieren que nos quedemos, no yo creo que ya nos vamos a ir. ¿A quién tiene que ganarle el lloreme para ser campeón? Yo creo que hasta por un título vacante pudiera ir el, el Lloreme. Igual Jair Frank. Aprendan del Chino Maidana, ¿no? El Chino Maidana que se le acabó el amor al boxeo después de los paydays con Floyd. Ahora que sabemos que Abel Sánchez está activo entrenando, ¿por qué ningún Mexa lo busca? ¿Pero por qué lo habría de buscar? A ver, un Mexa que vive en México, que sale mucho más barato prepararse en México. Es raro el mexicano que se prepara en Estados Unidos y más raro el mexicano que va con otro entrenador totalmente diferente que no lo conoce. Eh, Kawachi es mayor, el mayor faude en el boxeo, pero unas entrevistas antes decía lo contrario, don Neto Cromas. ¿Quién será el próximo campeón? Mexa camo. Pues pudiera ser este, Camaleón Ayala. Exacto, estoy de acuerdo contigo. ¿Algún prospecto sonorense que mires? Pues ya nos han tumbado prospectos, ¿eh? Nos tumbaron al Coreano Torres allá en Argentina. O en, o en Uruguay, no, en Uruguay fue, Montevideo. Un argentino, precisamente. Eh, está el Lloreme, está Jair Frank... ¿Quién más? Así, de esos prospectos. El hijo de Alfredo Caballero, yo sé que es muy pronto para decir, pero Yandel Caballero ahí va, lleva como seis ganadas, no sé cuántas, cinco, y tiene 17, 18 años, pero pues todavía es muy pronto para encumbrarlo. El Apache Barrios, que ya lo andaban poniendo con Curmel Moton, y Toma, la que pierde con Pablo Servín de la Ciudad de Obregón, Sonora. Eh, en la última noqueó en el primer round el lloreme, no batalló nada. Se llamaba, ¿Cómo se llamaba ese boxeador que te topaste en un taller que te iba a dar una entrevista? Boxeador que me topé en un taller que me iba a dar una entrevista, Lingo. A ver, dame más información. Dame más información. Eh... Y si pelea Murataya Contra Lindolfo ¿Qué crees que haría Robert García? Primero evitar que se dé esa pelea Primero evitar que se dé esa pelea Y luego pues Lindolfo está en 140 Murataya todavía está en 135 Entonces no hay conflicto de intereses ¿Camo y el Rocky Grande están entrenando todavía en Estados Unidos? Sí, en Las Vegas hay un morro de Sonora que se llama, ándale Gael, el terror Cabrera de, de Ciudad Obregón Sonora, hermano de Misael, el pichón Cabrera. Eh, hay un peleador llamado Noli Valenzuela, pero ya tiene peleas. El Apache Barrio, siento que lo estaban llevando muy rápido, ya hasta presentaciones le estaban haciendo. Creo que se distrajo, ¿no? Es que sí, fue un hit viral en las redes sociales. Ni apache Barrios, es que Diego Soto es, sabe muy bien utilizar las redes sociales y, y, y a sus peleadores los, los ha catapultado muy bien con base al buen uso que tiene las redes sociales y aparte el, el, las buenas alianzas que tiene con Sanfer, con Box Stars, con todo mundo. Cuando pelea el Popeye, pues yo creo que va a tardar unos mesecitos todavía más en pelear. Un morrito que tenía 18 años y había hecho una pelea donde ganó porque el rival se le zafó la mano. Me parece que lo viste y le preguntaste si era boxeador. Ah, ok, ok. No, él precisamente, yo antes de llevar el carro a este taller, antes lo tenía estacionado aquí afuera de la casa, tirado, sin prender. No, 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 no prendí el carro por la bronca que traía. Y lo llevé a un taller donde en, en grúa y estuvo un rato. Y luego de, de esas mismas grúas que, que lo había pedido para llevarlo eh, en ese taller, entre que no le supieron o que salía muy caro y no sé qué show, me dijeron ya necesitamos el espacio, entonces tuve que mandar una grúa otra vez para traerlo aquí afuera de la casa. Entonces el que el, llevaba la grúa, era, era, resultó ser boxeador y que conocía al Panda Nájar y que conocía el, al terror cabrera de la selección eh, sonora y, y a todo mundo, eh, Morrillo que debutó y se le zafó el hombro aquí en, en Hermosillo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama mi compa? Se me olvidó el nombre, fíjate. Y, no, y me contó la historia de su vida, mano, que hijo de su madre. Muchas cosas que no se pueden decir ni en entrevistas, ¿eh? la neta. Tuvo, tuvo chingona la historia. Eh, pero yo decía. De Kevin Arbizu se llama el boxeador. Ese. Pero yo decía un mexa ya en alto nivel, no necesariamente que pelee en gran nivel, pero que está arriba como lo estuvo el Bronco Lara por dar un ejemplo. El Bronco Lara nunca le han pagado un campamento en Estados Unidos ni le pagarían ni, ni sería una opción. El Terrible creo que era más querido que Barrera en mi, exper en mi experiencia propia. y creo que sigue entrenando a en Las Vegas, está en Las Vegas. El Terrible está medio chiflado, me cae bien y entretiene en sus entrevistas. ¿Cómo hasta dónde crees que pudo llegar el Oscar Duarte ahora que está con Robert García? Pues no, no sé, no sé hasta dónde le alcance. A lo mejor a disputar un título. Ahora está entrenando con Rafael Guzmán y está con Toscano Promotions, de los boxeadores más avanzados que miro. Los tacos de carne asada y los hot dogs, como mis respetos, qué ricos son ahí en Hermosillo, ¿no? Y yo con, con el hambre, ya me, tu comentario hizo que ya me rugieron las tripas. El doble del terrible también se ve que va a ser buen boxeador, sí. Lástima que dicen que firmó con promociones del pueblo. Mi Camu, ¿cómo está? Ahí donde vives, peligrosón, o si sí se puede ir a turistear, está todo al 100 aquí, seguro, tranquilo. ¿Camu, cuál decepción fue más grande para ti? ¿Que Ferco solo te diera tres minutos con el venado? No, no fue Ferco, ¿eh? fue Kiki Magaña. Eran dos minutos y no, y no me los dieron. O que otro peleador chilango te cobrara por la entrevista. No, no sé. Las dos tuvieron gachitas. Estaría chido ir para allá, ah, la neta que sí. Cáigale para acá. ¿Cómo crees que Robert García sea el mejor entrenador del mundo, quitando eso de las unificaciones como Crawford o Inoue y todo eso mediático que rodea a Bomac y a Chingo Inoue? Pues es de los que tienen más tiempo en buen nivel. Es el más constante, Robert García. Ha tenido sus altas y bajas, pero no deja de tener campeones. En los noventas y mediados de los dos miles se tenía esa rivalidad absurda de tijuanenses contra chilangos y era al parecer algo muy inculcado de padre a hijo. Creo que en parte eso era algo fundamental para esa rivalidad. Diego de la Olla ya se retiró, pues yo creo que si no se retiró, ya nomás no le han avisado, pero pues yo creo que ya. Diego de la Hoya era otro bulto, me da vergüenza que haya nacido en el mejor año de la historia, 1994. A mí se me decía que tenía talento, Diego de la Hoya. Y lo mejor de todo que Kino Beach está a 45 minutos de la H. A 45 minutitos, ¿no? Aquí la playa, Agustín Lara. Donde hace mucho que no vamos, por cierto. ¿Qué le pasó a tu auto como sí, pues, que no le ha pasado? Sigue en el taller. El morro que peleó con Moton se ve que también será buen boxeador Anthony Cuba. Demasiado tarde para turistear aquí en Hermosillo, se viene el calorón feo. Pues todavía aguanta. Mientras no andes de malandrín, Hermosillo es más que seguro. Muy tranquilo por aquí, confírmame mi Francisco Miranda. Y todavía el, el clima, o sea, está rico, ¿eh? hace un calor aguantable y un frito que con un suétercito andas a gusto en la mortálica de noche. Bueno, no sé si tan a gusto, ¿no? Pero a ver al rato cómo nos va. Eh, dicen que Lubin le sacó la vuelta a la revancha al mono. Yo, yo ni sabía que iban siquiera que había rumores de, de la revancha. Pero quién sabe. Saludos y gracias a Homer de la Rosa, Víctor Rodríguez, Alberto Díaz, Alonso de la Peña Higuera, Jorge Moisés, Beltrán Sánchez, Misael Figueredo y a todos los inmorales que nos sintonizan a través de CamuBox por Facebook y a los que están en tiro por YouTube. Donde está lo más grande, con lo más grande. Iba para la de Canelo. Eh, la de Lubin contra el mono. Si voy, si voy, me contacto con la comunidad para ir a echar un cotorreo a la playa. Me latería a conocerlos. ¿A poco no estaría chingón? Vámonos, aquí dos, dos que tres que andan por aquí. Vámonos. Creo que el, el mono igual va, ojalá. Así es, yo soy de Magdalena y he andado por varias partes de México y Hermosillo es donde más seguro me he sentido caminando a las 3 o 4 de la mañana, dice Sebastián Gamer. El calor de Hermosillo en agosto es mortal, en agosto, en julio, junio inclusive. Camo. ¿Por qué hay estados como Nayarit, Campeche y Chiapas que no han dado tantos campeones y otros como Jalisco, Sonora Baja? ¿Qué diferencia hay entre uno y otros? El apoyo, yo creo que el apoyo desde amateur, la, el tema de infraestructura, cuánto se utiliza, semillero, el tener peleadores que sean modelos a seguir para otros, tradición, cultura. Es difícil aprender a manejar las mortálicas. No, la neta no, no, no es difícil. Yo ya, esta es la tercera moto que tengo. La primera me la quitaron. No, hombre, la primera me la quitaron. Y. Porque andaba sin placas. Y luego resultó más turbio. Nunca la pude recuperar, pero todo se tornó. Muy, muy, muy curioso. Eh, ¿Cuál es la temperatura en agosto? La temperatura en agosto puede ser 45 grados o más centígrados. ¿Por qué Benavides se disculpó por andar ebrio si Canelo no se disculpó por correr a grupo firme de su fiesta cuando andaba peor? Pero pues era evento privado de Canelo y mientras que Benavides era un evento de boxeo, lo entrevistaron. Lo de Canelo fue algo que se filtró, digamos. ¿Camo aún puedo ser campeón? Claro que sí, Mimiki. Buenas noches, y Saludos desde Catepec de Morelos. Saludos para Edaín y Darío. Saludos allá hasta Catepec en el Estado de México. No, Miki, jamás, dice de Chitlin. Y no we, contra Madaliev, ¿crees que se haga? No creo. Solo aguas con la asistente de Selena por si se les pega, ¿eh? Por Yolanda Saldívar. Mi, mi Devin Amarres. Digamos, si ustedes dicen que Hermosillo es seguro, entonces, ¿por qué sale en tantos narcocorridos Hermosillo y Ciudad Obregón? Es por la cercanía. Y, y pues, pues porque sí, está pegado a Sinaloa, también hay... Pero no, no tiene nada que ver eso. ¿Y ahora qué? ¿Piensas cuántas posibilidades le das al Panterita contra Inoue? Un 30%. Yo pensaba que el Jaguarcito Gutiérrez... Hubiera sido el primer campeón de Querétaro de la historia. Y no. ¿Qué estados son los que no han dado campeones mundiales? ¿Qué estados no habrán dado campeones mundiales? Yo no recuerdo de Colima. No recuerdo de. De Aguascalientes. No recuerdo. ¿De dónde más? ¿De dónde más? ¿De Tamaulipas? Aunque si quieres contar de Tamaulipas a, a Raúl Márquez, pues cuéntalo. ¿Cómo quién tiene más posibilidades de quedar libre y por qué? Mario Burto, y Yolanda Saldívar. Creo que Mario Burto, por cómo se ha ensuciado el, el, el caso Coloso. ¿Alguna vez te has topado con narcos? No, fíjate, nunca, jamás. No que yo sepa. ¿Alguna... Oscar Valdés diciendo... Alberchet que se la pelaba y también andaba entonado y salió pidiendo disculpas de algo que se filtró. Voy a ser campeón para hacer que Ciudad Juárez vuelva a existir, dice Mickey Román. La pantera va a poner a llorar a todo Japón y lo van a querer meter a la cárcel. Imagínate, no están preparados para presenciar algo, algo así, mano. Saludos a Álvaro Durán, a Dorian García y a todos los inmorales. Yo creo que ya nos vamos a ir. Yo vendía motos y en una motoneta me estrellé en mi cochera, la arreglé tantito y la vendí en la misma semana. La siguiente semana aprendí solo en estándar. Es más fácil que automática. Yo también, una semiautomática, me caí de moto, que la, la pedí así al dueño de Viñonesbur, el que andaba repartiendo, fíjate, en esos tiempos, en una semiautomática, yo ya me había salido, tenía a lo mejor unos dos años que no manejaba una moto o más. A ver, préstamela, y esa era semiautomática, ¿no? Y, y la agarré, ¡pum! y llegó un pum, suelo. Sí, no me pasó nada, ¿no? Pero... Más los, los, los raspones y los chingazos. Eh, iba a dar una vuelta a la cuadra nomás. Querétaro. Pero pronto será el general Cuellar, hijo de su madre. No sé por qué no le has dicho bulto al general Cuellar, se me hace raro en ti. Aclaro, y Oscar aclaró que no era para el alacrán. ¿Por qué en Hermosillo y en esta zona somos fiesteros y nos gusta la música, Lucín? Pero no, si vas a Hermosillo verás que la realidad es otra, David. Campeche sí tuvo a Melchor Cobb. Eh, Morel también bien borracho Diciendo que mataba a Canelo y Plant El Alacrán Berchel ya está acabado Mejor que se retire Lingo nunca creyó en él Ya Yo andaba moto en una moto <laughs> Boom Mil maneras de morir Camo Mario Burto Hoy en día no habría estado mucho tiempo preso por las nuevas leyes. A lo mejor hasta ya por el manoseo que hubo en el caso y lo hubieran sacado. ¿Cómo, cómo me siento famoso y, cuidan, y cuidado? Tanto que me menciona el Orlando Cruz, José, con gente que se preocupa por mí, me preocuparé menos yo de mí mismo. No entiendo mi Devin Amarres. Sí, para el suscriptor más neutral. Le robaron a Lemos, Machín, le robaron. Ese Morel no mate ni una cucaracha. El gato de mi azotea tiene mejor oposición, dice Kingsguard. Yo tuve una trimoto y me caí macizo ahí por el Apache y ya no me quedaron ganas de tener moto. De ahí les agarré miedo. Yo la peor caída que he tenido en una moto fue esta que me pasó en, en noviembre. ¿eh? Esta, en, en esta Mortálica. Tabasco nunca ha tenido campeón de boxeo, no, no sí, creo que tuvo al a jaguar Aguirre, que no, que era tabasqueño, yo le dije a mi compañero, a ver, bájala nomás para partirme de la Mauser y lo cumplí, ¿Cómo ¿por qué dicen que Hermosillo es tan seguro? Si a cada rato sale en Narco Corridos, Hermosillo y Ciudad Obregón, nada que ver se... Ma... Si mota otra cosa, pero asentó. Si sí, mata otra cosa, pero asentó. Cuando estaba morro tenía una motito Vespa con 20 pesos andaba casi toda la semana. Qué chulada, ¿no? El Fofo Márquez boxea hasta con mujeres, dicen. Está en el botiquín, según esto, ¿no? Yo me pongo a ver a los expresidiarios y están bien maníacos esos vatos. Dijo que cuando... Tiñes tanta gente que habla y se preocupa por mí. Yo no tengo que preocuparme por mí mismo. Así como Orlando Cruz, José se llena la boca de mi pedo. Dijo que cuando el Jaguar Aguirre tiene el honorable récord de ser el primer campeón mexicano en coronarse en este milenio. Qué húbole. Qué húbole. Mi lingo en la estadística de la, de la noche, mano. Y ahora sí, mi gente, creo que es momento de decir goodbye. A ver, respondiendo a mi lingo. Camo el gato Ortiz era inocente, le habrán puesto un 4. Según yo, sí fue culpable. Según yo, sí fue culpable, sí se la aventó. Yo con un triciclo me corté la cara, pero ¿cómo? Tener moto está chido cuando vives en un lugar sin tanta delincuencia, aquí en Hermosillo, Sonora donde está lo más grande o lo más grande. Ahora sí, mi gente, es momento de decir adiós, les agradezco enormemente su sintonía. Cuídense mucho, pásenla bien, salud, dinero y amor, y ya saben, ánimo, guerreros. Boom.